Bien, muy buenas tardes. Una nueva presentación de All Boys. Ahora sí, está conectado. Creo que sí salió lo anterior, ¿no? Pero bueno, estamos acá teniendo con los colegas que se van acercando al estadio aquí de Chacarita, donde All Boys en aproximadamente 20 minutos, 25, con toda la furia, ¿no? Si respetamos la puntualidad, la terna arbitral, que después ya vamos a estar repasando. All Boys estará jugando su sexto partido en este nuevo certamen que comenzó en el 2020 y ya estamos en el 2021. Su primera presentación, la del equipo de Pepe Romero, ante el último de este grupo, ¿no? Este campeonato extraño, raro. Pero bueno, ya estamos en la sexta etapa, ¿no? En la sexta fecha, en la sexta ronda, en la que All Boys se juega su última carta, ¿no? Difícil, complicado llegar al segundo puesto para clasificar, ¿no? Ya al primero me parece que ya no le dan los puntos, sino que al segundo no, puede arañar quizá, sumando los 3 puntos hoy y la semana próxima ante el Instituto de Córdoba, cerrando, ¿no?, esta participación. Veremos, pero bueno, All Boys viene de caer 4-0 ante Almagro. Un partido, ¿no?, que recién lo hablábamos en el primer tiempo. Quizá un 0-0 estaba bien, pero bueno, con la apertura del marcador de Almagro, el equipo tuvo un bajón y Almagro lo aprovechó, fue eficaz. Y All Boys que ha sumado un solo triunfo de local ante Santa Marina. Pero ya vamos a estar entrando en detalle de inmediato, pero primero le vamos a dar la bienvenida. Feliz año a mi izquierda, el comentarista de esta nueva transmisión, Hernán Sander. Hernán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Feliz año para vos también, para toda la gente que se está sumando a la transmisión de la caravana, prendidos a nuestra transmisión. Bien decías, hoy se enfrentan dos equipos que, a ver, por nombre tendrían que haber sido animadores de este grupo, tanto All Boys como Chacarita, son pesos pesados en esta categoría, pero se encuentran en una realidad, en un presente un poco nefasto. Los de San Martín vienen con un punto, no han ganado en lo que va de este torneo. Por el lado de All Boys, lo decías recién, le había ganado en la segunda fecha a Santa Marina en un partido que terminaba, a ver, o pintaba para 0-0 y gracias a una corrida de almanaque y luchar una pelota porque no había sido ni una jugada de gol, termina encontrándose con los 3 puntos. En la segunda fecha, en el primer partido local, había empatado de visitante frente a Branda Drogué, entonces no veíamos un All Boys que jugaba bien, pero con los puntos 6, de 6 puntos disputados, obtener 4 no era una mala cosecha. Después, en el resto de los partidos, nos encontramos con la realidad de All Boys. Un equipo que carece de juego, que le falta elaboración, que cuando le pegan la primera piña cae, no tiene respuesta, lo noquean. Pasó la semana pasada, que faltando poquito para terminar el primer tiempo, le concretan el primer gol y arrancando el segundo, Almagro lo termina liquidando porque All Boys nunca mostró una respuesta anímica, ni siquiera para pelear el partido. Y hoy se encuentran los últimos 2 de este grupo. All Boys, a ver, matemáticamente todavía tiene chance de clasificarse, sí, por lo visto en el juego parece casi imposible. Veremos qué nos depara el partido en esta tarde en San Martín, un campo de juego que por lo que vemos está en buenas condiciones, con algún que otro pocito, pero bueno, se podrá ver rodar la pelota bien. Y esperamos, lo decíamos cuando veníamos, ¿no?, lo único que esperamos es ver un buen partido de fútbol. Obviamente que All Boys gane, que se lleve los 3 puntos, pero que se pueda ver un All Boys que conecte sus líneas, que tenga una idea de juego, porque en los anteriores 5 partidos no lo hemos visto, y eso es lo que nos duele, porque últimamente ver All Boys era que te duelan los ojos. Hay cambios, hay un cambio fundamental, que ya lo va a estar también diciendo Seba, y vamos a estar hablando de esto, que la salida de Pucheta, el arquero que estuvo en el último ascenso, que sí, creo que tiene la mayor cantidad de penales atajados como arquero en la institución, en un torneo o en el lapso que estuvo en la institución, así que es una baja importante, era uno de los que comandaba el vestuario, uno de los referentes. Se entiende que quería hacer la diferencia económica, pero bueno, también deja al equipo diezmado en la parte del arco. Veremos cómo
ataja el Chico Bustillo, que vino de la reserva de Boca, con un prontuario en reserva muy bueno. Habrá que verlo cuando juegue en la primera división, así que hará su debut en primera y en All Boys el Chico Bustillo. También tenemos que decir que Brian Sarmiento no estará de la partida, ni estará dentro de los que esperen en el banco de suplentes, así que hay cambios, esperemos que los que entren, tanto Bustillo como Iacobelis, y después repasaremos si hay algún otro cambio, puedan estar a la altura, que puedan darle ese juego que All Boys, yo creo que Pepe Romero quiere que All Boys juegue bien, porque él pregona ese buen juego. Lástima que bueno, los jugadores no lo pueden sacar el provecho necesario para que esto suceda. Nos ilusionamos con un buen partido ya. Es mi realidad, es la primera vez que vuelvo después de la pandemia a ver un partido dentro de la cancha, es algo lindo, me ilusiono. Espero que, como decíamos, que sea un buen partido, que All Boys pueda llevarse los 3 puntos para, aunque sea, llegar a la última fecha con la posibilidad, con esas ganas de arañar la clasificación. Sabemos que en cuanto a lo futbolístico está muy lejos y está muy lejos de pelear por un ascenso, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Vinimos a San Martín con esa esperanza. Esperemos que All Boys no las haga reflotar y que nos dé ese toquecito de gracia para que podamos irnos a las 7 de la tarde con los 3 puntos para Floresta. Bien, Erna. Está probando, me parece, algún otro jugador Chacarita, a pesar de ya estar confirmado, ¿no?, los titulares. También All Boys, que decíamos, ¿no? Bueno, ya no está Pucheta en el arco. Recordemos que va a seguir su carrera en el exterior. Una baja sensible. Sí. Porque era uno de los referentes. Y, a ver, no, Darío también es uno de los más experimentados, pero Pucheta era de los más grandes junto con Darío. Y no sé si alguno otro que pasa ahí los 30, que está ahí cerca de los 30. Después, como decíamos hace un ratito, vemos la entrada en calor. Muchos chicos. Que está bien que se le dé la oportunidad, pero bueno, bajarte en el medio de un torneo también puede llevar sus consecuencias. Igual, a ver, chicos, ¿no? Si bien hay varios, pero hay otros que quizá uno los sigue viendo como chicos, pero en el fútbol actual, ya tener 22, 23 años es como que ya empezás, ¿no? Ya se superó esa edad, como para ponerlo entre paréntesis. Creo que ya si hay jugadores que debutan con 19, 18 años en clubes de primera, no importa la categoría, ¿no? Tanto primera metro, primera C, primera nacional y primera A, que es lo profesional, ¿no? Lo mismo en el federal. Pero me parece, uno lo mira quizás Espeche y dice, Espeche, ya dejó de ser ser ese pibe, ese nene. Ya es tiempo de que demuestren por qué están integrando un plantel de primera. Es verdad que nunca tuvo la continuidad, pero también nunca demostró por qué la tendría que tener, porque alternaba, todos recordamos el partido de su debut, sí, que tuvo un partidazo que decíamos que, se decía que lo venía a buscar Lanús, que creo que fue contra Riestra, si no me equivoco, que había un gol y por el andarivel derecho marcaba una diferencia abismal y decíamos, hey, este chico, a ver, yéndonos un poco a comparaciones, lo veíamos un poquito Toraza cuando debutó, que era punzante, que era rapidito, que tenía gol, y después se quedó pero clavado, nunca demostró algo para decir, tendría que jugar, y cuando le dan la posibilidad, sí, te das cuenta que tiene un arranque, pero no, nunca termina de concretar o de terminar alguna jugada que podría llegar a ser beneficiosa para el equipo. Espeche, Iacobelli ya es un poquito menor y tiene menos partidos o menos temporadas en primera, pero también es un jugador que ya se ha puesto mucho énfasis en su carrera o en la parte de inferiores. Entonces también son jugadores que, como decís, tienen una edad en la que ya tendrían que marcar una diferencia en cuanto a la personalidad y demostrar por qué integran un plantel de primera división. Claro, ¿no? Y dabas el ejemplo de Iacobelli, también unos años menos. Y esto le empieza a pasar también a Ladrón de Guevara, a Con. También tiene que ver con lo que respecta, ¿no?, a la continuidad de juego, ¿no?, la regularidad
en la que son tenidos en cuenta. Quizás Peche ha pasado también muchos manoseos. Por ejemplo, Sandoval, que se me viene a la cabeza, que ya no forma más parte de la institución. Pero bien, decíamos, ¿no? Ya no está Pucheta, sí Bustillo, ¿no? Que llegó para hacer una alternativa y en este momento le va a tocar su debut. Y debajo de Bustillo, ¿no? Aparece la presencia de Alexandro López, ¿no? Alexandro López. Rocañeres, sí. Y del Chapa Zapata también. Del Chapa Zapata acá. Bien, recordamos, ¿no? Ese partido, pero decíamos, ¿no? Aparece este juvenil Alexandro López. Que la verdad, lo tenemos acá abajo en la cabina. 1.75 m. Sí, no tiene la... A ver. Contextura de un nene, de un chico. Como que lo suben a su primera pretemporada y hoy la verdad que va a ser suplente. Y a ver, no quita que Castillo no pueda lesionarse o recibir alguna sanción y tendría que entrar. Se habló mucho en la semana de que se dejó libre al que está por delante de Alexandro, Facundo. Y bueno, se hablará mucho que Bustillo agarre la titularidad y no la suelte nunca y que digamos, bueno, tenemos arquero para rato, pero me parece que como suplente se salteó una etapa, pero capaz que Alexandro López es una bestia. A ver, nosotros estamos juzgándolo solamente por el físico, nos parece que es todavía no tiene el físico de un arquero. Lo vemos con contextura diminuta, no es muy alto. Pero bueno, no quita que pueda ser una bestia bajo los tres palos, pero bueno, eso es lo que nos llama la atención, ¿no? Sí, quizá un apresuramiento por los tiempos, ¿no? Ya Pucheta todo muy, muy rápido. Y bueno, ¿quién es el que sigue abajo de Bertino? Vení. Le viene también, ¿no? Para que se empiece a fobiar. Esperemos, ¿no? Bueno. Después reaparece Oneto, Tomás Oneto, el defensor central que fue expulsado con Quilmes. No jugó con Almagro en la derrota por 4-0. Obviamente una ficha de sanción. La vuelta como titular de Marco Iacobelis, que ingresó unos minutos con Almagro. No estará Brian Sarmiento, obviamente el hombre más destacado en cuanto a apellido en este plantel junto a Stefanato. Hoy Sarmiento no va a estar. Y después, bueno, el equipo sigue con Celis. Y yo le digo como el colega Jason González. No me complico, Jason. Jason González. Tomé esa forma. Así que... Matt Jansen, sí. Almanaque. El famoso Almanaque. Justamente ahí lo vemos, ¿no? Es uno de los jugadores que tiene pechera naranja. ¿Querés que repasemos el 11 que sí, va...? Justo te iba a dar el pie. No sé si Chacarita sigue confirmado o no, pero... Me parece que hay un cambio de último momento, nos están recién avisando, así que lo vamos a ir... No, sigue la información que pase. Perfecto, bien. Bueno, vamos primero con el 11 del blanco y negro para enfrentarse a Chacarita cuando digamos que los suplentes están pegándole al arco. Y si no me equivoco, el gol que acaba de hacer Lucero fue hermoso. Travesaño, línea y adentro. Pasamos con el 11 inicial que parará Pepe Romero para esta sexta fecha aquí en San Martín. Con el 1, y como lo decíamos, Javier Bustillos. Número 4, Facundo Ardiles. Como lo decía recién Sebastián, la vuelta de Tomás Oneto con casaca número 2. Su compañero de saga con camiseta número 6, Mauro Maidana, y completa la línea de 4 de fondo con la camiseta número 3, Facundo Cardoso. En la mitad de cancha con la 8, Alan Espeche. El capitán con la 5, Darío Stefanato. Con la 10, Marcos Iacobelis. 11 para Facundo González. La 7 para Milton Celis, que ojalá pueda retomar y veamos aquel Celis de la B Metropolitana. Y con la 9, yo tampoco me quiero complicar, Almanaque González, que tiene un gol. Y me parece que esta es una buena tarde para que pueda aumentar su número goleador con la casaca de All Boys. Una especie de 4-2, seguramente González por la izquierda, Iacobelli alternando también en el mediocampo. Y Chacarita, ¿no? Chacarita, un plantel que perdió a su técnico el lunes pasado cuando cayó con Quilmes 3-2. Al Pampa Biagio.
tomó el cargo el interino Maraboto. Así es, el Pampa Viallo, después de no conseguir ningún triunfo en lo que van de estas 5 fechas, y la gente chacarita, la verdad que ya no aguantaba, porque le pasa muy parecido a lo que le pasa a la gente al Boys. El equipo no responde, no encuentra las conexiones que tiene que tener para tener un dinamismo en cancha. Entonces, como decías, el lunes dejó su cargo el Pampa Viallo, asumió Luis Maraboto, y los 11 que van a formar en su primer partido como DT de Chacarita de Luis Maraboto serán, con la 1, un conocido de la casa que ha atajado en primera, en Boca, por ejemplo, Emanuel Trípodi. Con la casaca número 4, Barquet. Con la 2, Diego Mengui, porque jugó en Racing, que la verdad que tiene un recorrido. Y con la 6, Iván Centurión. Terminan o completan la línea de fondo con casaca número 3, Nicolás Chávez. En el mediocampo, otros 4 va a jugar con un 4-4-2. Por el sector derecho, con la 11, Juan Cruz González. Con la 7, Agustín Piñero. Con la 5, Luciano Perdomo. Y con la 10, Matías Sánchez. Los 2 que jugarán de punta, con la 8, Gonzalo Groba. Y con la 7, Santiago Giordana. Bueno, veo que también aparece Groba, el equipo de febrero, algunos Giordana que no estaban siendo tenidos en cuenta por el Pampa Viallo. Recordemos que en este plantel, imagino que estará en el banco de suplentes, después ya vamos a estar repasándolos, pero Alexis Vega, que ha tenido un paso por el Boys, en la época, ¿no?, de Ricardo Blanco, de Germán Lesman. El banco de Chaca es un banco experimentado, ¿eh? Por nombres, si querés lo repasamos. Bueno. Con la 12, Federico Losas. Con la 13, Gonzalo Rocañere, que es un jugador que tiene bastante partidos encima. Con la 14, Diego Rivero, el burrito, que es un ícono acá en Chacarita, en San Martín. Con la 15, Juan Ignacio Bojardino. Con la 16, Lucas Lescano. Con la 17, Luciano Nieto. Y con la 18, Ramiro Fergonzi. Alexis Vega se quedó fuera de la planilla que era Maraboto para enfrentar al Boys. El famoso, luego empezaron a limpiar algunos refuerzos que llegaron aquí a reforzar el conjunto de San Martín. Y también, ¿no?, en el arco Trípodi tiene un poco más de plantel, ¿no?, en cuanto a nombre, Chacarita. Sí, pero lo que me llama la atención es que varios de los experimentados están en el arco suplente, como lo decían. A ver, también, bueno, uno de los centrales, Mengui, es un jugador que ha jugado en primera división, pero también alterna varios chicos como Groba, que vos lo decías, que es un chico de inferiores. Es un combinado entre experiencia y juventud, pero me llama la atención que en un momento tan donde las papas queman, hay varios experimentados como Rivero, Rocañere, Luciano Vieto, que están en el banco de suplentes. Se ve que eran los titulares en la etapa de Viallo, que no le encontraron la vuelta. Entonces Maraboto decide hacer unos cambios. Esperemos que no tengan un buen partido esta tarde, o que lo tengan, pero que Albois pueda hacer mejor las cosas. Bien, y tenemos por ahí a mano, Erna, la terna arbitral. A ver, Seba, déjame que ya la busco. Para esta tarde, me parece era Ramiro López, pero bueno. Sí, sé que es Ramiro López el árbitro principal. Ahora te voy a buscar los jueces de línea, porque la verdad que no los tengo acá. Ya te los voy a estar pasando, Seba. Bien, perfecto. Esperamos por Chacarita, esperamos por All Boys. Ya han terminado de hacer los movimientos precompetitivos. Se han metido a los vestuarios ambos para ponerse la pilcha y saltar al campo de juego. La gente que empieza a escribir. Un saludo a toda la banda. Marcelo Matías Bravo. Corazoncitos que llegan. De bien, Brenda Sander. Mirá Brenda, muy bien, ¿eh? Javier Espeche. Es verdad, el manoseo que tienen los jugadores, por eso no terminan de explotar. Se necesita continuidad para ser regular y explotar todo el potencial. Coincidimos mucho con ese comentario. Seba, acá tengo la terna arbitral, perdón. Vamos. Arrancamos el año y la lengua está media trabada. Como decíamos, ¿cómo fue todo el 2020? Ocho meses de parate. Como, ¿a los jugadores les cuesta entrar en terreno? Hace mucho que no transmite. Es como todo. Así que el árbitro principal será el señor Ramiro López.
que ya nos ha dirigido en este torneo, la primera fecha, en Brown de Adrogué. Su asistente número uno es Matías Bianchi, asistente número dos, Gisela Oso. Tenemos una asistente femenina y cuarto árbitro, Eduardo Gutiérrez. Bien, Eduardo Gutiérrez, que bueno, árbitro también un poco polémico. Sí, sí, sí. Metro. Pero bueno, en este caso será el cuarto árbitro, no... A ver, Ramiro López también es un tanto polémico. Sí. Bueno, ¿cuánto? Es una terna bastante complicada. Y esperemos que hagan bien su labor. Tendremos la posibilidad de tener una gigante femenina dentro de la terna. Desempeño, ojalá que toda la terna tenga un buen partido. Pase desapercibido, que es lo importante, y que los protagonistas sean los jugadores. Y que, como decíamos a lo largo de esta previa, veamos un buen partido de fútbol a priori, al ser los dos que están por debajo. A ver, vamos a decirlo. Albois tiene 5 puntos, ha ganado una vez, ha empatado dos partidos y ha perdido en dos ocasiones. Chacarita ha empatado un solo partido, después ha perdido todo lo que jugó. Entonces, a priori, si venimos con lo que es la previa de, en cuanto a juego, venimos medio como para atrás. Pero bueno, esperemos que hoy se pueda ver un lindo partido de fútbol en este domingo por la tarde. Bien, completo también. Acá los saludos en el chat, en el canal de la caravana Albois. Albo locura, Chacarita no ganó un solo partido en este torneo, espero que no resucitemos otro muerto. Y bueno, sí, coincidimos también. Y Albois siempre. Sí, algo tradicional, ¿no? Cuando... Eso especial de que cuando agarra un equipo que no viene bien, siempre le da ese changüí. Esperemos que esta no sea la tarde. Esperemos que no, una tarde... Ya, obviamente, no estamos en enero, 3 de enero, pleno verano, altas temperaturas, pero corre una leve brisa, ¿no? Que nos da un poquito de aire, un poquito de refresco. Estamos acá en la cabina, creo que número 5. Así es, cabina número 5. Cabina, sí, le pegamos al número bien. Bien ubicados, ¿eh? Porque siempre que veníamos, cuando había público, estábamos más tirados a lo que es el córner, o más a lo que es la tribuna visitante, para que se den una idea. Y ahora estamos un poquito más al centro, con una ubicación buena. Y la verdad que hay que decirlo, desde las cabinas de Chacarita tenés una muy buena vista para, ya seas un periodista para poder transmitir, o un plateísta para poder ver el encuentro. No, y el que tiene buena vista también es en una de las gradas, ¿no? La tribuna que sería visitante de Chacarita, hoy en día es inmensa, ¿no? Recordemos que Chaca ha inventado su estadio. Está en el último escalón, ¿no? En el medio del último escalón, si mal no veo. Así es. Entiendo que es de los allegados del Boys, es directiva. Así es, lo vemos allá arriba, la verdad. Y siempre te dicen que si vos querés ver bien el partido, tenés que estar bien arriba para ver la parte táctica. Algunos técnicos también mandan a sus ayudantes a verlo de arriba. Cuando llegamos a la terna arbitral, ingresar al campo. Pelota en mano para Ramiro López. Su derecho, aparece Chacarita, el tricolor, camiseta tradicional para el funebrero. Trípode y su arquero caminando con buzo gris, pantalón negro. Ya está Chacarita, manos arriba del conjunto local. Y a la par aparece All Boys, todo de blanco. Este Estefanato en cabeza a la larga fila de los muchachos blanco y negro. Ya está el Albo, ya está Chacarita. El saludo para los de cara a la tribuna popular hacia nuestra derecha. En la izquierda tenemos las banderas, ¿no? La famosa banda de San Martín, los trapos del local. Estefanato que saluda a la terna arbitral. Ya está el Albo, ya está Chacarita. Bustillo de perfil, le veo un aire a la rata Facundo Melillán, de perfil. Recién cuando corría. Sí, sí, tiene... También la altura es un poquito más alto Bustillo que la rata, pero sí, si lo mirás hacia la distancia, tiene como un aire al ex zaguero central que hoy milita en Colegiales. Bien, todo azul Bustillo, ¿no? Pantalón y subuso, unos botines que se lo ve de acá a Floresta, más o menos, naranja. Se va acomodando también el banco de suplentes de Chacarita, que está justo debajo nuestro, más a la izquierda, el All Boys, comandado, ¿no? Obviamente, por Pepe Romero, su ayudante Clasón, y demás ayudantes, los suplentes. El saludo, ¿no? El saludo oficial entre los árbitros y los jugadores, ¿no? Más que nada el sorteo, ya saludo no hay. Obviamente por protocolo del COVID, ¿no? De la pandemia,
que nos ha azotado desde marzo aquí en el país del año pasado. Esperemos que se resuelva pronto. Ya van los asistentes, ¿no? A cada arco. A ver, todo bien con la red. Y todo muy rápido, ¿verdad? Ya se nos viene el arranque. Así es. El capitán de Carita, el señor Juan Cruz González. El Dal Boys, como nos viene acostumbrando a hacerlo. Darío Estefanato. Bien. Estefanato, justamente, ¿no? Le habla a Boneto y Maidana, la dupla central del Boys. Ya va a comenzar el primer tiempo por la caravana. Vamos a vivir la sexta fecha, la sexta presentación del Boys. No hemos podido transmitir todos los partidos. Pero bueno, de seis por lo menos dos en cancha. Con Quilmes de local y hoy con Chacarita, ¿no? Bien. ¿Qué espera Ramiro López? A ver. No, todo listo. Ahí se acerca Iacobelis para darle el puntapié inicial al primer tiempo. Se aleja ahora Jason González. Los números de la camiseta de Chaca, ¿no? Bueno. Es complicado porque, bueno, como tiene las franjas blancas entre la negra y la roja, se complica. Debería ser negro el número. Debería tener como un parche. Claro. Bien, arrancó el partido. Ya juega Chacarita, ya juega All Boys. Vamos, All Boys, a sumar 3 puntos. Que esperemos que puedan servir, ¿no?, para lograr la clasificación. Y si no, bueno, quedará en el historial. Lateral para Chacarita, el primero de la tarde. Lo va a proponer Barquet allá por el lateral derecho. Se va moviendo Perdomo, se va moviendo González por el otro sector. También Sánchez, lateral que espera Jordana más adelante. Primero viene el balón para Groba, roba muy bien en la mitad de cancha el Albo y aparece Speche y cae al piso. No, era Facundo González en la mitad de cancha. Infracción de Perdomo, tiro libre. Es para Luis en la mitad de cancha. Bueno, primer minuto. Nada para analizar. Albo, a ver, Seba. Se viene Iacobelis por la izquierda, la marca de Perdomo, pero justo llegó muy rápido Barquet y va sacando la pelota. Hacia adelante rebota en Iacobelis. Ahí saque del arco. Sí, ahí saque del arco que será para Trípoli. Bueno, Albo, como lo decíamos en la previa, ¿no? Parado 4-3 con Iacobelis. Lo vemos como enganche y dos puntas. Veremos si esto sigue así o después pasa un 4-4-2. Vemos Albo es que intentará ser protagonista desde lo táctico, por lo menos. Esperemos que sí, lo de Iacobelli se va a mover como enganche, por lo que veo, porque está detrás de los dos delanteros. Con casaca número 10, le dio la de Brian Sarmiento. Así que el chico de las inferiores hoy tendrá que ser el comandante de quien conduzca el barco para que Albo se lleve los 3 puntos de aquí de San Martín. Tiro libre para el Albo. Ok, ya va haciendo Maidana, abre para Neto por el sector derecho ahora con Ardiles. Ardiles se junta con Speche. Pierde la pelota Speche. Ya la tiene Chacarita por el sector izquierdo con Matías Sánchez. La domina Matías Sánchez en su campo. Pelea Estefanato. Gana Estefanato. Le queda Iacobelis. Trabó la pelota y perdió. Traba también Juan Cruz González. Más atrás lo tiene Barquet. Pero pase largo para que corra Jordana. Lo custodia Maidana. Rápido Jordana. No va a llegar. Dejó de correr. El balón se pierde y saque de arco. Para el Albo. Para que tenga su primer contacto en la tarde, Javier Bustillo ya lo hace para Tomás Oneto, que regresa, ¿no?, después de la suspensión con Quilmes, ¿no?, por la expulsión. Se perdió el partido con Almagro. Largo pelotazo de Oneto buscando a Jason González. La corre Jason González. El balón ya lo tiene en su mano. Trípodi, 0-0. En 2 minutos y medio, Chacarita del Boy, Serna. El lado de Chacarita, como lo decíamos, un 4-4-2 con, bueno, la línea de fondo tradicional, dos en la mitad de cancha como volantes centrales, los dos que juegan por afuera tratan de darle dinamismo y bueno, lo vemos tanto a Jordana como a Grodva tratando de incomodar a los centrales de Albois. Por ahora la pelota está más por el aire disputada que por el piso. Primeros minutos un tanto en los cuales se reparten la tenencia. Y se viene Celis, quiso con Ardiles, la metió contra el área, va Speche, Trípodi, empujó a todos, Trípodi, vale, y Trípodi después se la sacó. Me parece que había infracción de Speche porque empujó, pero Ramiro López dijo no, vale todo. Y ahora quedó, me parece, tirado y muy dolorido el número 3, Chávez.
tremenda jugada, ¿no? Tremendo blooper, y si era gol, qué polémica, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Pero me parece que había infracción de Speche empujando. Yo creo que Speche hasta él se cobró el foul porque termina empujando y se termina desentendiendo. Cuando ve que Ramiro López no pita, no cobra, insiste, pero bueno, ya está la pelota controlada por Trípodi. Para mí, así a distancia, había sido foul porque se vio el empujón de Speche. El árbitro dijo, siga, siga. Podríamos haber abierto el marcador con, a ver... No es una jugada parecida a la del gol de González contra Santa Marina, pero también era un error entre el defensor y el arquero que lo podría haber aprovechado en este caso Speche. Le pega Trípodi hacia adelante, ahora ya se reanuda el juego, cabezazo de Ardiles, cabezazo de Celis para bajarla, Jason González quiso jugar con Celis, gana de cabeza Centurión, pero había una posición adelantada del hombre de ataque de All Boys. Quiero evitar decirle la palabra de color por las dudas. Sale el tiro libre, Chacarita, la tiene Centurión. Centurión que juega corto para Chávez, la tiene Chávez por la banda izquierda, sacó hacia el medio. Recupera Stefanato, toca para Ardiles, con lo justo la tira hacia adelante, devuelve Chávez, pelea Speche en el piso y se la deja Jacobelis que va, dejó en el camino a Perdomo, se manda por la derecha, Marcos, sigue Marcos, busca el perfil para el arco, pero primero tocó con Celis, no llegó, igualmente aparece como rueda de auxilio Facundo González que va entregando para Cardoso, mete el centro Cardoso, la peina en el camino Celis, va Jason González, la saca desde el fondo Mengui y ahora... A ver qué complementa. Uy, qué regalito para Cardoso, gracias. Cardoso para Celis. Después Cardoso hizo lo mismo, la regaló, pero va a trabar y pierde. Le queda el balón ahora a González que la tira hacia el centro del campo para que aparezca en acción Groba. Pone la pausa Groba y espera la ayuda de Chávez por la izquierda. Llega Chávez, se va acercando el número 10, Sánchez. La recibe el 10 de Chaca. Bien abierto por la derecha está Juan Cruz González, pero prefiere jugar más cerca por la izquierda ahora con Chávez. Chávez para Sánchez. Sánchez con Groba. Tocan los juveniles de Chaca. Sigue Groba. Una media vuelta y apertura hacia la izquierda para Chávez. La marca de Speche. Vuelve el balón con Sánchez. Sánchez para Groba. Toca y toca Chaca. Buen rodeo. Buena apertura ahora de izquierda hacia derecha. Le llega el balón a Juan Cruz González. Mete el centro por abajo. Salva a Stefanato. Le vuelve a quedar a Juan Cruz González. Entra al área. Y bien custodiado por Cardoso. El balón se pierde. Saque de arco para el Albo. Pero un buen toqueteo funebrero. A ver. Van 6 minutos en los primeros 5. Algo... de ser el protagonista del partido. Esta última jugada, Chacarita tuvo la tenencia, le faltó profundidad, pero sí, como decías, abanicó de izquierda a derecha, no encontraba el camino, de nuevo de derecha a izquierda, fue paciente cuando le faltó, cuando tuvo la situación para imprimirle velocidad a la jugada y terminarla, le faltó claridad, pero bueno, se nota que el equipo de Funebrero también cuando quiere puede tener buen pie, algo y tendrá que presionar un poquito más. Y se le escapa la pelota, Jason González no la pudo dominar. Erna, saque de arco para Chaca. 7 minutos, 0-0 el partido. Me parece que va a ser un partido más de la parte táctica, ¿no? Porque vemos que, como decimos, al Boys, en cuanto a lo táctico, es un poquito más ofensivo, pero lo veo como que cuando tiene tenencia de pelota trata de ser muy punzante y no trata de darle tanta prioridad a la elaboración. Y en cuanto a Chacarita, todo lo contrario. Sí, es un poquito más prolijo, como en este caso. La derecha es peligroso. Por suerte, el pase de Marquez buscando a Jordana no lo encontró. Ya la tiene Bustillos. Pero Chaca por la derecha. Ah, tiene una buena combinación, ¿eh? Parquet, González, también después empieza a sumar el número 10, Sánchez. Así es, y Grosva es el de los dos delanteros el que se tira un poquito más atrás y lo deja Jordana más de punta. Y viene Groba, se patina, muy bien, ahora contenido por Ardiles, ya la tiene Speche, no la pierde ahí Speche, y la perdió nomás Speche con el número 5, Perdomo, se la deja Pineiro más atrás para Centurión y volver a empezar para el Funebrero por la izquierda, ahora con Chávez, va recibiendo Chávez, cabeza levantada, Pineiro, la tiene Matías Sánchez, se va retrasando pero sale bien con Perdomo, lo come muy bien Jason González, después comete infracción. Perdomo contra Jason González en la mitad de cancha. Tiro libre para Ramiro López que dirige con una paciencia, como si no tuviese ganas de dirigir. Dice, tengo que ir a dirigir un partido, 5 de la tarde, un domingo. Caminando, está como caminando en la peatonal de San Martín, sí. Ramiro López, lejos de la jugada. Por ahora lo controla el partido porque la verdad que no ha pasado nada grave, salvo aquella jugada entre Trípodi y el marcador de punta izquierdo.
Pero es un partido tranquilo. La saca del fondo Barqué, lo va agarrando Maidana, Jordana, infracción, sí señor, tiro libre, se le colgó. Oh, un saludo para Eugenia Bustillo, que pregunta, ¿no hay algún link para ver el partido que no sea Texas de Sport Play? Y lamentablemente no, no. Estamos privados de poder llevar las imágenes del partido, solamente los relatos. Nos encantaría poder llevarlo, lo vemos, pero bueno, Texas Sports no nos deja llevar el partido a nuestro público, ¿no? A la gente, al Boys que tanto quiere ver a su equipo. Exactamente, cabezazo de Maidana, la pelota queda a medias, Cardoso que no puede, pelea con González, pero zafa muy bien el ex Vélez, se manda Facundo Cardoso, ahora la regala a Pinegro que la recupera, Chávez que viene, pase largo para Jordana que se la rebotó muy bien a Groba, pero llega primero Darío, gana Darío muy bien, Estefanato, abre hacia la izquierda, ahora para la pública González, pone la pausa porque claro, estaba a González solo, adelante con todos los defensores de Chacarita. Y volver a empezar el algo con Jacobellis, que se empieza a hacer eje del equipo. Va dejando el balón en el propio campo con Oneto. Un saludo para Martín Ricardo Garma. Menos mal que no hay descenso. Y sí, por suerte no hay descenso, ¿no? Si no, estaríamos temblando. Este partido sería fundamental para eso. La corre Celi, Centurión para Trípodi, la saca de zurda. El ex arquero, ¿no? De Boca. Ha dejado en Boca Trípodi. Boca. Quilmes ha tenido un recorrido en primera división, pero también es muy querido acá en San Martín porque ha conseguido un ascenso. Correcto, ¿no? Con el equipo de que dirige a Coyete. La tiene la Pulga González, pone la pausa, gira y pasa la marca de Barqued. Me parece que le agarró la camiseta, sí, la Pulga como loco. Como loco, hasta Pepe reclama el lateral de Chacarita. Ah, ahí está con Cairo. Bueno, ¿qué le...? No, porque Pepe tiene una chomba blanca y con una línea negra. Se quiere poner, ¿eh? Entonces, y no se quiere poner la chomba. Tiene que poner una pechera. Una pechera. Le están una pechera a Cairo. Y Pepe está como rezongón, no quiere hacerle caso a la terna. Está encaprichado, Pepe. Y no se la puso. Entonces por eso se para Clasón. Pero claro, si se para Pepe te podés confundir, ¿eh? Porque tiene los mismos colores de franja de la camiseta del local. Va cayendo solo y perdiendo Celi. Pinegro que recupera, dejó para correr la pelota y ahora entregó hacia el medio para Juan Cruz González, la marca de la Pulga. Sigue Juan Cruz, pasó, cayó, nada. Le dice levantate Ramiro López. Perdomo le comete infracción a Facundo González. Segunda infracción está de Perdomo. Dos consecutivas, tiro libre para el Albo. Oh, en su propio campo, Erna, tenemos 11 minutos de este primer tiempo. Por haber no hay goles aquí. No hay goles porque se reparten la tenencia, como decíamos recién. Ahora Chacarita pudo empardar un poquito las cosas. Al Boys estaba haciendo mejor los primeros minutos, sin profundidad claramente, pero sí tenía el dominio de la pelota. Ahora Chacarita empezó a tener un poquito más el balón, trata de jugar con sus jugadores en el mediocampo, tanto Perdomo como González, que González ha demostrado que tiene un muy buen pie. Por el lado Al Boys, y me gustaría que agarre un poquito más la pelota por los costados, tanto con Alan Espeche como con Facundo González. Y a Covelli, la verdad que como enganche está haciéndose cargo, le falta tener un poquito más de compañía por, como decíamos, los andaribeles. Ah, y Centurión había sacado mal triple. Izquierda, largo, que no hay más. Jordana se tocó con pecho, centro, ahora llega González por la derecha, le queda González, uy, qué peligro, tiró, se lo perdió Chaca, lo tuvo el equipo de San Martín, acabamos de destacarnos la primera clara, y el primer remate a largo del partido fue para Chaca, lamentablemente, 12 y medio, ante la atenta mirada de Bustillo que controlaba la situación, siguen 0-0. Pelota al vacío que parecía que partía en offside Jordana. El lineman le dio el día libre. Tira un centro hacia un palo. Menos mal que quien entraba, que era su número 10, Sánchez, no conectó porque Maidana, la verdad, que no marcó mirando al jugador, sino que miraba la pelota y quedaba solo González. Y después, como decías, le queda González, remate de volea al primer palo que estaba bien cubierto por Bustillo porque el arquero estaba justo en ese lugar. Pero bueno, primera situación clara de gol en el partido fue para Chacarita. Hay que tomar nota de esto. Al Boys lo decíamos, fue perdiendo el dinamismo, fue perdiendo la posesión. Esperemos que la vuelva a agarrar porque si no se le va a complicar al equipo de Pepe Romero. Y los suplentes del Albo, Erna, repasamos que tiene Pepe Romero que... Ganó el duelo con Cairo, no se puso la pechera. No se puso, pero se sentó
Con la 12 le decíamos en la previa Alessandro López, su debut en el banco suplente. Con la 13 Santiago Barraza. Con la 14 Mirko León de Ladrón de Guevara. Con la 15 Tomás Col. Con la 16 Ariel Lucero, que para mí en el segundo tiempo hay que darle unos minutos a este juvenil que ha demostrado que tiene sus destellos de calidad. Con la 17 Alejo Distaulo y con la 18 Facundo Espósito. Libre para los 14 minutos, sector derecho se prepara Celis para levantar el envío. Van los centrales de All Boys a ver si de arriba llega el primero. Empezar a abrir el marcador contra el arco que tiene Trípodi con las banderas detrás. Le va a pegar Celis. Atención, se queda solamente Ardiles. Va a impulsar el centro Milton, la meta al área, punto penal, a ver el negro si gana. Cardoso tampoco pudo, ninguno. Saque de arco para Chacarita. Y All Boys, lo que algo tuvo estos partidos fueron centros, ¿no? Pelotas paradas, córner, tiros libres. No lo supo aprovechar, hermano. Al igual que en este caso, si la pelota iba un poquito más al punto de penal, se podría llegar a traer peligro. En este caso fue al segundo palo. Lo pasó tanto a González como a Cardoso, que entraban justamente por el segundo palo. Pero vemos que Chaca no marca bien la pelota parada tampoco, porque los dos jugadores al Boys entraron bastante solos sin marca. Entonces, algo que también habrá que tener en cuenta, si la pelota es bien enviada por el ejecutante, me parece que ahí hay una carta de gol para el Boys. Perdomo por la mitad de cancha, mirá cómo va picando siempre por la izquierda Chávez. Perdomo cambió de perfil hacia la derecha buscando a González. Saca de cabeza Maidana. Llega al rescate muy bien. Cardoso saliendo. Juega rápido y a tiempo para Facundo González por la izquierda. Espera por la derecha Celis. Viene el pase para Jacobelli. Lo tiene abierto acá a Espeche. Sigue Jacobelli. Le pegó por arriba. Por arriba vale el intento, vale. Pero no estaba mal también abrir hacia la derecha para Espeche porque tenía pista libre para entrar al área, pero bueno, vale el intento. Eso es lo que queremos, Erna. Ah, pudo ser del Albo. Buena salida de Cardoso por el sector izquierdo. Se pasó a dos rivales. Tocó para González, quien siguió abriendo para Jacobelis. Me parece que Espeche se tendría que haber abierto un poquito más porque se le venía cerrando. Entonces, buena elección de Jacobelis porque hay que probar al arco, pero si Espeche se le abría, le daba la posibilidad de una habilitación. En este caso, Alan no entendió que eso era la mejor opción. Se cerró. Pero bueno, vamos una a una, si queremos, en el ping-pong. Dos disparos de afuera. Le falta claridad a los equipos. Se viene Jordana por la derecha, mano a mano contra Maidana. Metió el centro, pegó Maidana por la derecha. Y Maidana, al córner se fue la pelota, pero me quedo con el reto de Maidana. La Pulga González, no, porque la había dejado corta y la perdió. Córner de Chacarita, le va a pegar el número 8 Groba desde el sector derecho. Y ya va llegando Iván Centurión, va llegando también Diego Mengui. Al área del Albo, los dos centrales con la altura que tiene Chacarita. Centurión, si no es el más alto de los 22 que están en el campo de juego, pero es un palo. Tal cual, ¿no? Muy alto. Y me parece que, ahora ya te digo, pide el centro de Groba, ahora sí. Pesazo, por suerte, enviado de Jordana. Saque de arco para algo, te iba a decir, ¿no? Que Centurión juega al Almirante Brown. Y yo no sé si hay un partido que si convirtió. Habrá que buscarlo. Buen dato, no lo tenía. Pero sí, como decía, los dos centrales de Chacarita son muy altos, porque Mengui también, ¿eh? La verdad que son dos torres. Y bueno, Chaca avisó. El primer paso no fue bien enviado por Grotbach. Se tuvo que agachar porque fue a media altura, pero Jordana pudo impactar. La pelota se fue a 2 metros, pero bueno, me parece que los dos equipos carecen de la parte defensiva en pelotas paradas, así que estaré tan atentos a estas vías que pueden ser, tanto como para el Boy como para Chacarita, situaciones de peligro. Y se viene Chaca, ¿eh? Empieza a crecer el equipo local, lamentablemente. Lateral que van haciendo con Mineiro por la izquierda, la va a meter contra el área, viene el centro a media luna. Sánchez bien atento, estaba en esta la pulga. El balón le cayó a Estefanato, la hace rebotar bien en el 10, a ver si llega Chávez. No, se escapa la pelota y lateral para el árbol en salida. Reposición de manos para el número 4, Facundo Ardiles, que llegó de Camioneros. Así es, vemos dos equipos que son muy largos. Ahora están. Ambos equipos son muy parecidos en cuanto a lo largo que están en la cancha. Vemos que el último jugador de All Boys es Maidana y el último, por decirlo, si hay, ponele 30, 40 metros, a ver, Esteban.
Y las corre Jordana, que las corre todas. Llega justo para romper Maidana y sacar el balón hacia el costado lateral. Por la banda izquierda. Continúa, Erna. No, y completándote lo de Chacarita también. Queda un equipo muy largo. A ver, por algo están los dos en el fondo de la tabla. Son muy parecidos. Tienen muchos errores. Que un equipo compacto es el que te da esa seguridad de que si vos estás atacando, los defensores están ahí en mitad de cancha apretando para que no te agarren de contra. Son dos equipos que defienden parecido, no lo hacen de la mejor forma, pero también carecen de... Félix hasta el momento no apareció, a ver si se equivocan. Perdomo, Centurión, justo, casi, por una puntita, casi con una puntita. No pudo llegar Jason González. La saca triple del arquero arriba, va a ir González, me parece que lo pisó Cardoso sin querer, ¿no? Obviamente, se fue el balón ahí lateral para el Albo. Ramiro López, ¿qué dice? A ver, hay que atenderlo al número 11, González. Sí, fue un pisotón claramente porque se agarra el empeine derecho y que te pisen con esos tapones y que te pise Cardoso. Sí, es doble. Debe doler. Bueno, y aprovecha, ¿no? Estefanato a darles indicaciones a Oneto. A hablar con Groa. Bien. Ahí se para Pepe Romero. Le da indicaciones a la Pulga González. A Jacobiles que toma agua. Más lejos está Jason González. Un párate, un respiro para Opaco. Primer tiempo, ¿no? Estos 20 minutos. Bueno, también viene bien para que se graben los jugadores. Porque yo creo que la mayoría está en esa. Está tratando de... Como dicen hoy los muchachos, ¿no? Porque... Hay que también adecuarse al público juvenil. Bueno, ya me parece que se va a reanudar con lateral para el Boys, que le comió unos metritos. Ya fue ejecutado. Como lo decíamos, era complicado que veamos buen fútbol. Teníamos la esperanza por ahora. No están cumpliendo con los futbolistas, pero al ser tan endebles en la parte defensiva, siempre está esa situación que pueden hacer. Tanto como para el Boys, como para Chacarita. Cardoso que va por la izquierda. Jason González rebotó, saca Perdomo a media. Aparece Sánchez de primera para Barquet, la tira hacia adelante. La contiene muy bien Jordana ahora. La rebota con González, pica Jordana. González para Jordana. Se dio vuelta y mirá, la agarró de casualidad. Y después Soneto. Después Soneto le dio abajo. Infracción. Y Estefanato reclama, ¿no? Le reclama a Eduardo Gutiérrez. A ver. Lo tardó Maidana en darse vuelta porque fue un pase mal ejecutado que lo agarraba a contrapié a Jordana y el central de Albois tardó, dio la vuelta al revés de lo que lo tendría que haber dado, entonces le dio la posibilidad a Jordana de agarrar la pelota y tuvo que salir Oneto a cortar, pero en lo que era una situación fácil de resolver, Albois se termina ganando un amonestado y teniendo una pelota en contra parada, que es lo que decíamos. Pero por una deficiencia del marcador central que quedó pagando y quedó mal perfilado. Hay tiro libre, claro. Me parece que la queja era porque entró sin autorización. O por lo menos no lo advirtieron. Los jugadores de Olbois, el futbolista de Chacarita que había pisado sin querer, sin intención Cardoso. Hay tiro libre para Chacarita en 22 minutos. Atentos. Viene el centro de González. Bustillo. Seguro. En su primera intervención. Oh, justo le picaba a Celis, pero no se anima a tirársela. También pica Jason González, que se la pide. Sí, viene el balón para la izquierda. Si juega rápido Cardoso, es buena. Jugó para Jason González, recibe el negro. Tardó 3 vidas en parar la pelota, si no me equivoco. Mi amigo, colega Erna. Pero bueno, laterales para el Boys, por suerte, en su propio campo. Pero yo hice, me detuve, ¿no? Porque así se detuvo para controlar el balón Jason González, ¿no? Que me quedé mirando porque se la cobró el banco de Chacarita y González, en vez de seguir porque el árbitro no había pitado, se quedó parado. Celis que le da el arco, trípode. Me parece que le hizo más difícil porque era fácil el remate. Ya contuvo el arquero sin inconvenientes. Al Boys, por ahora, las 2 veces que llegó al arco de trípode fue por disparos de 3 cuartos de cancha. Llega hasta... justamente ese sector, 3 cuartos, y carece toda idea para poder lastimar al conjunto funebrero. Por el lado de Chacarita, también le falta un poco de imaginación a la hora de los ataques, pero en estos últimos minutos ha levantado su performance, está un poquito por encima de la de Albois, tampoco es que está haciendo una maquinita, el partido está trabado en la mitad de cancha, pero me parece que Chacarita tiene un poquito mejor de juego, de ilvanar alguna jugada,
Y también los centrales de Albois no me dan seguridad, que es la... No, no, y aparte también Chaca hizo varias modificaciones respecto al último partido. Exacto, exacto. Albois también ha hecho, pero bueno, Chacarita ha cambiado rotundamente el 11 con respecto a su última presentación contra Quilmes, el partido que arrancó perdiendo 3-0 y terminó perdiendo 3-2. Pero por eso, por lo menos debería estar un pasito más arriba. Sí, a ver, es un técnico nuevo, le da confianza a jugadores que no venían jugando, los jugadores quieren responder porque también se juegan una continuidad en un club. A ver, a ver, el pase que venía para la Pulga González, se terminó acabando el campo de juego. Y aparte es un terreno largo, o sea, hay espacios. No, hay es espacios para que... un Jacobi que ahora ha desaparecido, ¿no? Pero me parece que hay espacio para conducir y hacer un juego hilvanado. Los tres jugadores de Albois que serían los que en el mediocampo tendrían que agarrar la manija y tratar de encontrarle la llave para abrir la defensa de Chacarita, no lo están haciendo. Jacobelli se había arrancado bien, se fue quedando. Yo veo que González y Espeche están muy abiertos, muy abiertos. Le queda muy, muy ancha la cancha. Cuando atacás por un lado, el otro, son cosas que a uno le han enseñado en inferiores. Se tiene que cerrar y Albois es como que... Bueno, no, claro, González, que la quiso parar con el pecho, cuando me parece que van a hidratarse, Seba. Pero te decía, queda muy ancho el equipo. Si vos tenés un jugador o un equipo que cuando la tiene por el sector izquierdo quiere cambiar de frente para agarrar desprevenida la defensa del otro equipo. Pero Albois no hace eso. Albois juega al fulbito con pases cortos. Entonces, en la transición de derecha a izquierda, le permite a Chacarita rápidamente abroquelarse, juntarse y no le crea peligro. Entonces, así es muy difícil. Vemos un partido en los cuales ninguno trata de romper un esquema, es todo muy predecible y se torna un tanto aburrido porque ningún equipo rompe el esquema que proponen de entrada. Y el partido suma. El partido suma estas cosas. El corte de pelo del número 5, Perdomo. Un distinguido. Un distinguido. Yo creo que. Un distinguido. Para este 2021. Me lo voy a hacer. Pero usted también lo tenía ahora. Sí, se me fue. Yo tenía un poquito rubio. Yo hice el pibe y me teñí. Pero bueno. Está bien, vale. Yo estoy tratando. Ya se me fue. Pero es un corte bastante jugarreti. Suma. A ver, te distingue. Por lo menos en la cancha tenemos que hablar después de los jugadores porque. Y nada, volvió el sol acá a San Martín, el cielo con alguna que otra nube, pero bueno, un gran día, un gran fin de semana hemos tenido en esta apertura de año 2021, que es raro estar jugando en estas fechas, pero claramente se sabe por qué, ¿no? A raíz de la pandemia, que nuevamente deseamos que pase rápidamente en lo inmediato. Somos la Caravana Blanca y Negra, sexta fecha, 0-0, Chacarita Albois. Ya ha pasado el momento de refrescarse para los jugadores, van volviendo a acomodarse dentro del campo de juego. Claro, a lo lejos no se nota tanto, perdón, se nota, ¿no?, que tiene como una colita en el centro, ¿no?, de su cabeza, pero porque tiene, no le puede a ver, mover. Para que la gente que no lo está viendo, tiene... Yo mucho de peluquería no sé. No, pero... tiene como una colita, pero no en la parte final del cráneo, sino que la tiene justo en el centro de la cabeza. Entonces, como que tiene un conito. Claro. Un conito de chocolate en la cabeza. Y ahora que se había acercado acá, lo pudimos corroborar. La saca Cardoso, ya se reanudó el partido. Le vuelve a caer a Cardoso cuando... acorralaba, perdón, justamente. Sácese delante la pelea Jason González. Mengi que recupera. A Juan Cruz González que le hace un sombrerito a Cardoso. No se fue el balón. La marca de Maidana. Juan González jugó para Sánchez que la devolvió por suerte como yo la pelota. Y ahora le va quedando a Celis. La tiene Milton. Buen pase para Jacobelli. Por la derecha va a Espeche. Por la derecha va a Espeche, pero falta de Pineiro. Por eso no le pudo dar el pase a Alan. Jacobelli lo desestabilizó. Tiro libre para el Albo. Y en 28 minutos otra pelota. Vamos a empezar a pasarla, muchachos. Vamos. Vamos de arriba, González para pegarle, Herna. A ver, es un deporte medio complicado. Vertical al arco, ¿viste? Siempre se intenta en estas clases jugadas abrirla y tirar un centro para que
la defensa no esté tan de frente a rechazarla. Pero con una buena ejecución, todo puede ser posible. Se levantó el centro Facundo, ahí está, pasado. Oneto que no llega, sí, llegó con lo justo, no se fue el balón. Sector derecho, metela Oneto, metió el centro, el desvío en la marca. Media luna que saca de cabeza Juan Cruz González. Y la Pulga González la tiró a Camino Buenaire, más o menos. Saque de arco para Trípodi. Y bueno, había que terminar, ¿no? Pero había que terminar. Pero la Pulga, es raro que la Pulga, ¿no? Un jugador habilidoso. Estamos de acuerdo. Situación hay que terminar para que no te saquen una contra. Pero bueno, tratemos de mejorar las terminaciones porque la mandó. Y la falta de Maidana, sí. Le dio justo en la cintura abajo. Exagera, imagino, el jugador de Chacarita también. Ahora que se escucha todo, imagino. El primer amonestado en el Boys. El segundo, porque ya había sido amonestado, sí. Maidana. Ahora Oneto. No, perdón, no, antes Oneto, ahora Maidana. Bueno. La saga central de Al Boys complicada. Es increíble, porque en un partido que no pasa nada, tener a los dos centrales amonestados es increíble. Y las dos faltas de amonestación fueron en el mismo lugar, en el mismo sector, en la misma franja de pasto que está cortado, una más oscura, una más clara. Bueno, en el mismo lugar y lo mismo que la anterior. Le damos posibilidad a Chacarita con la pelota parada de crearte peligro. Groba para pegarle ahí, delante del banco de suplentes de Chacarita prácticamente. Sector derecho. Va a levantar Groba. Va todo Chacarita. Bien, el centro. Groba para el más alto de la cancha. Centurión que la bajó. Pegó en Maidana corner. Menos mal, ¿eh? Porque si no se venía el candombe. Si la bajaba bien Centurión, apareció Maidana en esta. Bien, corner de Chacarita, centro izquierdo, nuevamente le va a pegar Groba. Atención, la va a poner contra el área Groba. Va con la pelota en su mano, la acomoda. Ataca Chacarita frente al arco que están varios dirigentes de All Boys. Tribuna grande y me parece que hay un jugador de Chaca tirado. Ahora se pone de pie, era Jordana. Bueno, hay que marcarlo al pelado Centurión, ¿eh? Bueno. Ahí va, viene el córner de Groba, primer palo, la sacó Jason González, pero le volvió a quedar a Groba. Entró al área, tiró, Bustillos, Bustillos abajo, palo derecho, córner. Empieza a tener buenas intervenciones el arquero del Boy, por suerte, Hernán. Gran intervención, a ver, el primer centro de Groba, que queda corto, se rehace porque hace una mague que va a tirar por segunda vez, ya casi entrando al área. Deja pasar a su marcador, ingresa al área, tira un remate seco, fortísimo, y bien Bustillos reaccionando al primer palo, dando un rebote al córner, que, a ver, cualquier otro clase de rebote hubiese creado otra situación de gol para Chacarita. Así que gran respuesta del arquero al gol cuando vemos que hay un jugador de Chacarita tirado en el área. Me parece que puede ser algo de gravedad porque piden la camilla, pero las dos intervenciones del arquero Al Boys, hoy titular, han sido positivas. Me parece que el número 3, Gonzalo Rocañere, me parece que debe ser Pengui. Así es, Seba, el jugador de Chacarita que está haciendo su entrada en calor es Rocañere, Gonzalo Rocañere, un jugador que ha jugado mucho tiempo acá en Chacarita, que tiene vasta experiencia, así que como decís, centrales, lo vemos que Centurión está parado, así que posiblemente sea Mengui. A ver, nos quedamos con Groba y no vimos qué pasó, ¿no? Pero por lo que se ve es una lesión importante porque se lo llevan en el carrito, así que en cualquier momento vemos que saca la pechera Rocañere. El primer cambio en Chacarita. Empezamos a mover la planilla, mamita, ¿no? Cinco cambios. Primer cambio en Chacarita, ingresa con casaca número 13, Gonzalo Rocañere, se retira con casaca número 2, Mengui. Bueno, va a ejecutar sector izquierdo, Diego Mengui, 33 minutos, defendamos esta pelota, viene el centro de vuelta, primer palo, el balón que queda bollando, le quería pegar Rocañere, aparece Juan Cruz González, traba, Pechi saca, a medias, le queda Centurión que volvía a su defensa, la mete contra el área, nada de peligro, esta vez ya sale rápido Bustillo con un saque largo, buscando a Milton Celis,
en mitad de cancha. En el retroceso apareció Pineiro y ya le dejó el balón a Chávez. Chávez se resbaló, ahí no había nadie cerca. Llegó a despeche, pero no pudo. Grova que la tira larga, se la sacó de encima. La deja correr Maledana, ya la tiene Bustillos. 34 puntos. 0 a 0 el panorama aquí en San Martín. Me parece que es un milagro hacer que en este primer tiempo haya un gol. Es cierto, Chagarito, si en ambos vino Bustillos, Albois, que había arrancado los primeros. Ha ido notablemente su rendimiento, no encuentra la pelota, cuando la tiene la revolea, le vuelve a caer al equipo funebrero, que tampoco tiene con una predisposición al juego, pero bueno, ha marcado un poquito los rumbos de esta primera etapa. A ver, Celis, se la lleva Celis, entró al área por la derecha, cayó solo, después saque de arco para Chacarita, revolea, revolea, ¿no? Porque la verdad es que no tendré que empezar a hacer un poco extendido. Oh, porque cuesta esos 34 minutos, ¿eh? Cuesta. No pasa nada, créame. Créanos, podemos. Vamos un poquito. Este primer tiempo nos lo permite. Segundo tiempo. En Albois, que es lo que nos importa a nosotros. Pero para que, no te digo que sale el partido, que meta un gol, pero para que le dé un poquito de juego al equipo, porque vemos que carece totalmente de juego. Recién que la agarró González, que es uno de los que tiene buen pie, ¿qué hace? Revolvió para arriba. Y lo más preocupante que La Pulga, Jacobelis, Espeche están en cancha. Espeche no ha participado de lo que va del primer tiempo. No ha participado. Ni bien ni mal, no ha participado. Jacobelis participó los 10 minutos, después se fue apagando. Alguna que otra ganada la Espeche. Celis, la verdad que tampoco ha jugado, González tampoco, algo para la mitad de cancha, antes era hasta tres cuartos, ahora sí, llega hasta la mitad de cancha, ya se le apaga la fe, apaga las luces, no sabe qué hacer. Y me gustaría ver Lucero y Distaulio. Yo no conozco a Distaulio, no. Tenemos buenas referencias. No lo hemos visto jugar prácticamente, creo que ingresó unos minutos con Jujuy, pero nada más. Tiro libre para Chacarita pasando, la mitad de cancha, sector izquierdo. 36 va a levantar Perdomo. Va Chaca por arriba, que está viendo la beta, ¿no? Empujando, se lo va llevando al árbol, lamentablemente. Volver a pegar la pelota a Grova. Perdomo, pero le dejó la posesión para la ejecución a Grova. La mete Grova, la pinchó, la saca fácilmente Honesto hacia un costado. Lateral, ahí donde está Maraboto, el punto de Chacarita. Lateral por la derecha para Chacarita con Juan Cruz González. Ahora le deja la pelota al número 4, Barque. Bueno. Sí, que ambos equipos no tienen buenos ejecutantes de pelota parada, porque vemos que el equipo que ejecuta, ya sea córner de derecha, de izquierda, tiro libre, de cualquier posición, es Grova y ha alternado buenas y malas. Y por el lado de Albois también. Y bueno, los centrales de Albois siguen haciendo fulls un tanto tosco. Te dan la posibilidad de con poquito, como decías en tu relato, que Chaca te vaya metiendo, empujando, sí, pero corto el tiro libre, no tiro libre del sector derecho, lo desamarrió Maidana con Jordana, Jordana con Maidana, y bueno, esta vez pensé que no me iba a cobrar. No han pasado dos minutos que Chacarita tiene esta nueva pelota parada, le va a pegar. ¿Qué pasó? Cambiaron de ejecutor. Porque Grova lo estaba haciendo mal, ahora quién va a ejecutar. El número 10, Sánchez. Bien, le va a pegar Sánchez. Atención, busca arriba, Chacarita, insiste, mete el centro por abajo. La saca bien este parato. Complementa, echa el piso para Sánchez. Rebota la pelota del 10 de Chacarita y se queda. Y bueno, por suerte, menos mal que cambiaron, ¿no? Fue peor el centro de Sánchez. A ver, Grova, yo creo que por algo le está pegando. Porque Sánchez, ¿no? Pero no es que se levantó. Fue el rastrón y no es que le quiso pegar así. La quiso levantar. Un tiro de arco también positivo, ¿no? Pero lo decíamos, Albois los últimos 15, 20 minutos desaparecido en la cancha, no encuentra el rumbo, no encuentra la pelota, cuando la tiene es pelotazo para arriba, lo peor es que tampoco con los pelotazos llega a la segunda jugada y Chacarita con poco, con muy poquito está de quebrar este cero. A ver, Chávez va por la izquierda y se le escapa la pelota bien contenida ahora por Honesto.
los fue llevando recién con Groba, a los empujones, ¿viste? A los ponchos. Chacarita es un equipo muy virtuoso cuando tiene la pelota, pero intenta, se lo ve que está intentando... sacrificio, ¿no? Sacrificio, genera fules, también los centrales de Albovic caen en eso, que no tendrían que hacerlo. Pero los últimos 10 minutos lo vimos justo adelante nuestro, que es el campo de juego de Albovic. Y Albovic no cruza la media. Mira, pifió Pineiro, le quedó a Especha. A ver, mirá, le pasa a Jason, pero le dio al arco a Especha, rebote trípode y Celi no pudo llegar. Reaccionó justo a tiempo el arquero de Chacarita, trípode, remate de Especha, peligroso. Bueno, los tres tiros al arco de Albovic, como decías antes, ¿no? Los otros dos de media distancia. Bueno, por lo menos Especha tuvo su situación. A ver, González que va, Cardoso. Uy, puso la mano. Zafó, le queda González, metió el centro, va para Jordana, el cabezazo. Pecho del arco por detrás del 10 Sánchez. Y bueno, de un pelotazo, de un mal cierre de Cardoso, pudo haber venido algún peligro. Pero el remate de Especha, ¿no? Le pegó, le faltó fuerza. Especha jugó con un pase hacia González que le pasaba por afuera. Raro que González, en vez de estar adentro del área, esté haciendo las veces de carrilero. Pero bueno, tuvo la alternativa de pegarle. Le pegó donde estaba ubicado Trípode, que en dos tiempos controló. Pero Albovic es eso, llegar hasta tres cuartos y pegarla largo. En cambio, en este caso, Chacarita desbordó, tiró un centro, que pudo encontrar a un compañero. Entonces, a ver, como lo decimos, si no nos cansamos, con muy poco juego, con muy pocas ideas, Chacarita intenta y genera de peligro. La única forma en la que generó peligro fue con remates, ni con pelotas paradas, porque las tres que tuvo fueron mal enviadas. Entonces, yo creo que ahí también es un poco de actitud, de rebeldía, de decir, hey, no podemos agarrar la pelota, pero tratemos de salir un poquito, no nos metamos tan atrás, porque un equipo que con nada te está metiendo atrás ya marca la poca actitud de alguno de los... No, actitud no, porque no se negocia, pero pocas ganas, no sé cómo llamarlo, de los jugadores de hoy. Llegando a rescate Jacobelis, mirá vos, ¿no? Haciendo las veces de volante sacrificado, la hizo rebotar bien en Sánchez para meterse un poco en el partido también, porque no le llega, no le pasa la pelota cerca. Jason González que la punteaba hacia adelante, cierra Rocañere, la tira casi a la calle. No, no se va la pelota, pero que se iba. Lateral perdido, salida para un partido, tampoco participado el lateral derecho. Bueno, no ha tapado el ataque, lo mismo para Cardoso. 31 minutos, 0-0, Cristo Luis por Caravana Blanca y Negra. En directo estamos. Un saludo para todos los que siguen, para los que reproducen, para los que dejan comentarios. Y sí, ¿no? Martín Ricardo Garma, si perdemos con estos hay que poner una feria. Bueno, hay que exagerar tanto. Tranquilo, Tincho, pero bueno. El partido igual, crea, ¿no? Que está ganable. Porque cualquiera de los dos puede tener un error, un fallo defensivo. A ver, la Pulga González y Jacobelis lo come Pineiro. Después mete la mano Jacobelis, porque estaba desde el piso. Tiro libre para Chacarita en defensa. Le va a hacer Rocañere, que de su última presentación en Chacarita o de su último paso, porque después de Chacarita creo que se fue a jugar al exterior también, está más robusto, ¿no? Yo creo que, bueno, es por... Ya ha pasado, ¿no? Es una de las... No conservo la titularidad. Siempre con nosotros también hemos tenido jugadores como un Frontini. Sí. Un poquito... Pero también cumplía. Entonces, la experiencia, el saber correr la cancha te da esa posibilidad. Pero sí, está un poquito más ancho de lo que lo vimos por última vez. Bien, hay tiro libre para Chacarita. Bueno, muy importante el partido. Nosotros veníamos con la esperanza de un poquito de Un poquito. La verdad es que un poquito vimos, Un poquito. Rocañere que la cruzó para Chávez. Gana y le llega Celis al rescate. La marca de Chávez. Celis que le va quedando el balón hacia atrás. Muy bien, en este panato. La regala Darío. Ahora la tiene Perdomo hacia adelante para Chávez. Corre mano a mano contra Neto. Y si pasa, entra al área. Y se viene Jordana. Sigue Jordana. Para Sánchez. Pancha. Hacia la derecha para la llegada de González. Le dio González. Bustillo. Rebote. Bustillo. En dos tiempos contiene lo que fue un remate
por bajo y peligroso. Y bueno, Chacarita claramente está un escalón encima. Si se mereciese meter un gol, es Chacarita. Y Bustillos en tres intervenciones. Las tres ha reaccionado muy bien. Hay que reconocerle esto al arquero. Le ha ganado dos duelos a González con dos remates. El anterior, si no me equivoco, fue a Giordana. Así que muy bien en su primer partido con la casaca del Boys y debutando en primera para el juvenil Bustillos. Me parece que Darío acá no tuvo nada, pero ve que el equipo no encuentra respuestas y está haciendo la gran bucheta. Joaquín me comentó que le dijo al rojo, tirate. Y pero la idea es que al Boys no ha encontrado el rumbo, nunca estuvo en partido. Los primeros cinco minutos parecía que estaba un poquito más fino que Chacarita, pero bueno, en el transcurso de los minutos nos dimos cuenta que Chacarita con casi nada se fue llevando para adelante y tuvo sus situaciones de gol. Gracias a Bustillos, que me parece que fue la actuación destacada de Albois en este primer tiempo. Albois igual a 0-0 acá en San Martín. Sí, toda la experiencia, ¿no? Tiró Darío, ya está bien de pie. ¿Quiere entrar a la cancha? No, todavía no le dio la orden Ramiro López. Recupera el balón Maidana. Jason González. Rebotó bien con Cardoso. Y ahora para la Pulga. Y se viene por la izquierda el Boy. La marca de Barquet. Sigue la Pulga. Abre con Cardoso. Mete el centro Facundo. Facó bien Rocañere porque venía Jason González. De Pirey. Lo recupera. Choca el balón con Juan Cruz. Matías Sánchez. De cabeza para Juan Cruz. González a la derecha. Y va González que no se cansa. Espera Giordana, espera Grova. La tiró larga, por suerte. Llegó Maidana, después rebotó González. Y es para el Boys, el lateral, sí señor. Lateral de defensa para el Boys. Terminó mal, por suerte. Vemos que Cardoso viene caminando cuando era una jugada por su sector. Pero vemos que los dos extremos por afuera, los dos volantes por afuera, no crean situaciones y en el retroceso tampoco están presentes. En este caso, volvía con una tranquilidad cuando la pelota venía del sector que llama la atención. A ver, Cardoso, un trito te pido. Y va Cardoso, mano a mano contra Rocanier, entró al área, sube Facundo, se enredó, pero si insiste, sacó hacia la media para hacer muy bien para Chile, que le dio. ¡Enviado empate! Esta, Cardoso por la izquierda, Celis por el centro y terminó Nardiles por el sector derecho. Pudo ser el primero, ahora sí en el final, casi en el final de la primera etapa. ¿Pero qué pasó? Fueron los dos laterales de Albois. Jugada de Cardoso, que parecía en este caso un lateral con un oficio terrible. Se metió al área, tocó hacia Celis, Celis siguió abriendo. Y para nuestra sorpresa, quien aparecía por el otro lado era el otro lateral, Ardiles, que la verdad que la cruzó fuerte, raso el tiro, se fue apenas desviado, pero bueno, eso es lo que tiene que hacer Albois. Tanto los volantes como los laterales tienen que tener un poquito más de proyección, un poquito más de participación en ataque, porque si no el equipo carece de ideas y no tiene ningún método para poder vulnerar a la defensa fúnebre. Bien, a los 47 minutos marca el final Ramiro López de este primer tiempo. Bueno, terminó un poquito más dinámico esta primera etapa. Con Olboy casi pudiendo marcar, no lo pudo hacer. 0-0 Chacarita y Olboy al término de los primeros 45 minutos. Se retiran los jugadores. Vuelve a anular aquí la tarde. 0-0 Chacarita Olboy por la sexta fecha, Hernán. A ver, decíamos que cuando veníamos en camino hacia acá al estadio de Chacarita, aquí en el partido de San Martín, más que nada en la localidad de San Martín, queríamos ver un cambio de actitud en Albois. Un cambio de... A ver, sabemos que no es magia que de una semana para otra un equipo que no tiene respuestas le va a costar ser protagonista. Pero bueno, te enfrentás contra un equipo que teoría o en cuanto a puntos está peor que vos y podrías haber encontradole la vuelta. El partido empezó con un Albois sin ser muy protagonista, pero mejor los primeros 5, 10 minutos. Después la pelota se empezó a repartir entre los dos equipos y Chacarita los últimos 20 fue quien, con a fuerza de empuje más que nada, porque no nunca tuvo conexión de fútbol, intentó llevarse al Albois por delante. Un Albois que
creaba o hacía fules cerca del área, y esto hacía que Chacarita salga y gane en confianza. Y con pelotas paradas que eran mal ejecutadas, trataba de incomodarte. El mejor del partido en cuanto a juego, para mi gusto, fue el número 10, 11 de Chacarita, el capitán González, que con dos remates fue al menos quien intentó quebrar el marcador y poner al equipo funebrero en ventaja. Y la verdad que hay que destacar en Albois a Bustillos, porque tuvo intervenciones importantes, pelotas complicadas, como Grodva, que fue un tiro rasante al primer palo, que pudo despejar al córner el debutante hoy en su carrera, porque es su primer partido en primera, y también el debutante en Albois. Y dos remates de González cruzados, que también tuvo muy buena intervención del arquero Albois. Albois le faltó ideas y le faltó participación del mediocampo. Tanto por izquierda González como por derecha Espeche estuvieron desaparecidos. Recién a los 44 minutos, una escalada de Cardoso que terminó abriendo o cerrando el pase hacia Celis. Y este sí terminó abriendo hacia Ardiles, que entró en su primera proyección en el partido, que terminó disparando cruzado y yéndose la pelota cerca del arco que defiende Trípodi. Fue la única situación de Albois de peligro, porque después había sido todo por remates de tres cuartos, tanto Espeche como Celi, pero la verdad que eran remates como para sacarse la terminación de encima, porque veían que no podía progresar la jugada. Albois tendrá que intentar asociarse y, por decirlo de alguna forma, querer la pelota. No la quiere Albois, no la quiere. El único que en algún momento quiso hacerse cargo de la pelota fue Iacobelli, pero con piques intrascendentes, que trataba de ganarle la espalda a Perdomo, pero que no tenía un acompañamiento de sus compañeros justo de la mitad de cancha. Entonces eran jugadas aisladas que terminaban bien resueltas por los dos centrales de Chacarita. Otro factor importante, los centrales de Albois. Se complican muchas veces solo. El primer amonestado, Maidana, era una pelota que Jordán había quedado pasado. Y tener un mal perfilamiento, si se me permite, o estar mal perfilados, que ahí está bien dicho, tuvo que dar una vuelta que le comió un tiempo. Jordán agarra la pelota, llega tarde y se gana una amarilla. 10 minutos después lo mismo pasa con Oneto. Entonces son errores que te terminan dando la posibilidad de que te amonesten, y que, a ver, tener los dos centrales amonestados es un peligro, porque en algún corte que te tengas que hacer te puedes quedar con un jugador menos. Ya le había pasado Neto en cancha de Albois, si no me equivoco. Así que son varios desajustes que te dan la pauta de por qué ambos equipos están donde están. Si vos me decís, en este partido, lo mirabas y no sabías cómo están ambos equipos, para mí decías, Albois está último y Chacarita anteúltimo. Gracias a Dios, esto no es así, Albois está anteúltimo, pero me parece que Chacarita con muy poco, fue un poquito más que Albois, intentó mediante jugadas forzadas vulnerar a Bustillos y a la defensa de Albois. Albois solamente con disparo de tres cuartos de cancha. Me parece que Pepe Romero tendrá que meter mano en el equipo, tendrá que hacer algunos cambios, tendrá que... A ver, tampoco es que decimos que Lucero es la salvación de este equipo, pero es un jugador que le puede dar un toque de calidad, un toque de paciencia, un toque de buen pie, que es lo que está necesitando Albois. Albois es agarrar la pelota, pegarle para arriba, o si no, ir sin ningún tipo de pausa. Y al fútbol a veces hay que darle una pausa, hay que darle serenidad, hay que abrir la cancha. Si no vas por un lado, si se te cierran, tratar de buscar por el otro sector. Albois es 100% vertical, casi siempre pierde, porque para hacerlo así tenés que ser una maquinita. Y Chacarita con poco, fue un poquito más en cuanto a juego y a situaciones.
Veremos, esperemos que en cuanto a juego, para nosotros sería que Albois mejore, pero que también el partido sea mejor, porque fue un partido bastante flojito para los que nos toca verlo y para el que lo tiene que escuchar, pobre. Pero bueno, esperemos que Albois pueda revertir este primer tiempo y tener un poquito más de fuego en el segundo, Seba. Bien, Erna, cuando están algunos... No, por el segundo tiempo. Oh, de este Albois 0. Esperemos que... De 2-2. Como lo pudo hacer Ardiles, su definición se fue cruzada, ¿no? Aquí me parece que no tuvo su cargo, pero esperemos que cualquiera de los que ingresen, ¿no? El banco que llegamos con él, que así sea. En instante ya retornamos, ya seguimos aquí desde el estadio Hebrero desde San Martín.
Bien, continuamos. Se nos viene el segundo tiempo. Ya están los equipos en la cancha. Ya vamos a estar repasando los cambios de Chacarita. Ya está All Boys también. Mueve Chacarita, señores. Comienza el segundo tiempo aquí en San Martín. Hubo dos cambios en el equipo funebrero. Salió con, o se retiró con casaca número 10. Sánchez ingresó con la casaca número 16, Lucas Lescano, y se fue con casaca número 8, quien ejecutaba todos los tiros libres, Grodba, ingresó con casaca número 17, Luciano Nieto. Ya está Nieto en la cancha, ya está Lescano. Hay tiro libre para Chacarita ya en el arranque de este complemento. A ver si no hay un poquito más de luces para el Albo. Le va a pegar con el número 17, señores. Atención, el zurdo, el ex Bronda de Rogué, el ex Huracán, le va a meter contra el área. Pica Ramiro López, espera agazapado el arquero Bustillo, mete el centro del sector izquierdo. Sale. Sí. Le queda la pelota a Bustillos y ya la tira hacia adelante para que la corra la Pulga González. No la va a correr porque el balón se escapa fuera de los límites del campo de juego. El lateral, la reposición va a ser para Chacarita. Se ve que el director técnico de Chacarita, Maraboto, no estuvo tan conforme con lo hecho en con sus dirigidos en el primer tiempo. Hizo, yo creo que son cambios bastante ofensivos, porque, bueno, Luciano Nieto con pasado en Huracán, con pasado en Primera División, y hace punzante, que tiene buen remate de afuera. Y bueno, y el chico Lescano es un chico de inferior, es un buen proyecto. Se fueron dos jugadores, el 10, González, que había participado tanto, y Grodba no había participado, pero era quien ejecutaba las pelotas paradas. Así que parece que Chacarita vio que lo puede llegar a incomodar al Boys, y el técnico justamente intentará hacer esto. Que ya había hecho una modificación en el primer tiempo, había ingresado con casaca número 13 Rocañere por el lesionado Mengi. All Boys no ha hecho cambios. Y me recuerdo, ¿no? En cuanto al historial, un 0-0, ¿no? Con Solchaga de técnico hace 2 años. La pelota que pasó de largo porque no la podía contener Celis. Chávez por la izquierda, Pereiro de primera hora para Lescano. Se viene, Chaca se viene. El pase hacia adentro, va sacando la pelota Maidana. Ya toma Maidana arriba, vaya Ixo González, no llega, el balón pasa. Ya la tiene Chaca desde el fondo, y si esto continúa así, para los pocos minutos ya Luis va a tener que mover la estantería. Le pega trípode arriba para que salte Lescano. Gana Ardiles. Le queda Celis. Ahí no pudo bajar la pelota del todo. La sacó Centurión. Uy, cómo lo eludió Nieto a Cardoso. Va el remate. No, perdón, era González. El rebote. Viene Jordana. O Neto salva las papas y le va rechazando de zurda. No pone. Muy bien, lo dejó. Fue pasando de largo a Jordana, que se tiraba casi de cabeza. La despejó Oneto, la corre Celis, saca Centurión. Pecho de Stefanato para entregársela al Pulga González. Rebota la pelota del Pulga, que no ha tenido una tarde correcta, y lateral de Chaca por el sector derecho para que reponga el número 4, Barquet. La tira hacia adelante ahora González, pelea Jordán, Stefanato. Quiere sacar la pelota, igualmente le va cayendo a Cardoso. Piso la pieza Facundo Cardoso. Perdón, mal piso. De manos para el árbol por el sector izquierdo. Oh, empieza el segundo tiempo, perdón, de la misma forma que terminó el primer tiempo. Chacarita un poquito más ofensivo, tratando de inquietar a la defensa del Boys, que, a ver, recién arranca y tampoco ha sufrido, pero se ve un funebrero un poquito más, con más movimiento, con un poquito más de fluidez en la transición de la pelota. Un Albo es que, como terminó el primer tiempo, le cuesta tener la tenencia. Veremos si Pepe Romero ve lo mismo y en cualquier momento mete una modificación. Vemos que se mueven todos los suplentes. Cuando quiera Cevita, los repasamos. Ya vamos a estar con esos suplentes, Serna, cuando va peleando González. Pelea Jason, la pisa en campo. De nuevo se termina yendo solo. Almanaque, lateral que ya hizo, el número 3, Chávez, la corre Lescano, cierra Ardiles, lo agarra Lescano, me parece, el balón es para el Boys, sí, queda harto. Repasamos los suplentes, Serna. Alejandro López, 13, Santiago Barraza, 14, Mirko León, Arante Guevara, digo León, con la 15, Tomás Col, con la 16, Ariel Lucero, con la 17, Alejo Distaulo, con la 18, Facundo Espósito. Pelotazo para Jason, la deja baja y corta Centurión, le queda Celis.
pierde Celis después. Igualmente, mala entrega de los defensores de Chaca y Jacobilis, que abrió para González acá. Entró al área, acá viene, tiró la pulga, rebote trípode. Y estaba Rocañere, no estaba Jason González, la sacó Rocañere. Corner para el Boys y bueno, en 5 minutos. Un remate de la pulga inquietante. Una mala salida de Chacarita porque habían recuperado y en el primer pase se la volvieron a entregar a. Que tocó para Jacobelis, que abrió de nuevo para González, que remató el primer palo. Buena intervención de Trípodi. Acá viene el centro. Sacó Rocañere y pelotazo de González para González Cano. Oh, hombre que se había quedado el último. Era desde cabeza entre pecho. Conecta. Oh, abre la punta. Mete. Sí, corner. Ahora sí, empezó a acelerar este segundo tiempo. Por lo menos nosotros estamos tratando de darle un buen distinto, ¿no? Respecto a la primera etapa. Le va a pegar la pulga González. Acomoda la pelota. Tenemos 6 minutos del primer tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores de All Boys en busca de este corner. Viene el centro. ¡Cabezazo al Maidana! ¡Arriba! El cabezazo. Miraba Trípodi que tenía todo controlado. Salida de arco para Chacarita. Bueno, pero en 2 minutos salvó dos situaciones. Primero el remate de la pulga González. Ahora un cabezazo de Maidana. La verdad que, a ver, con lo poco que vimos de fútbol en el primer tiempo, como decía Seba, nos entusiasma. Un remate afuera, un cabezazo en el área. Esperemos que All Boys continúe en esta racha de llegadas al arco de Trípodi. Bien, estamos acá con el gel desinfectante. Bien, los protocolos del COVID. Lateral que hace All Boys con Celis, que se resbala, se levanta. Siempre recuperó el balón Chacarita y se viene con González. Llega al rescate justo Jacobelis. Ay, pero Pineiro le hizo rebotar la pierna derecha. Los equipos. Sí, ¿no? Ahora Chacarita lo va a hacer Chávez. Viene para Jordana. Quiso rebotar la pelota, pero no pudo. Ahora mete el cuerpo y le queda Lescano. Lescano de primera para Nieto. Recibe Nieto. Cae Nieto, infracción. Sí, de tiro libre que ha entrado en partido de bala, lamentablemente. Tiro libre para Chaca. Lo va haciendo rápidamente Chávez. Se ve. Para Chacarita. 7 y medio. Y me parece los dos equipos. Un más desacierto. Solo por la de perdón, por la de Jacobelis, pero aseguró primero con Cardoso, la tiene con gancha Facundo Cardoso, se manda, esta le gusta, viene para González. González, ¿a quién le tocó la pelota? A nadie, que estaría para preguntarle, ¿no? ¿Qué quisiste hacer? Número 9, pero yo sé lo que quiso hacer, pero hizo todo mal, es la realidad. Quiso tocar de primera, quiso seguir abriendo para Celis. Y es como que la pelota le pegó en la punta del pie, se levantó, pero nunca fue hacia el lugar donde él tenía destinado el pase. La pelota se levantó en el mismo lugar y como que él salió corriendo pensando que había hecho bien el pase y la pelota quedó en el mismo lugar. A ver, es un chico, no le vamos a caer, pero por momentos tiene esas cosas que, ¿por qué intentar hacerla más complicada? Si puedes pararla, puedes rebotar, puedes quedarte que te hagan un foul. Hay momentos y momentos para jugar al fútbol. En este caso, quiso. La intención había sido muy buena, pero bueno, la ejecución fue muy mala. Chacarita al centro al área, salvó a Rodríguez, le llega Celis con lo justo, enganchó y pasó. Sigue Celis, doble enganche. Jacobelis que va por el centro ahora, abierto la pulga, dásela a Jacobelis, lo iban zamarreando, llegó con lo justo y se viene, y acá está el peligro de pulga, ahora se cerró. Para entrar a Jacobelis, se viene Marco, se junta con Celis, le leyeron el pase y la contra de Chaca que va para Jordán, upside, sí, upside. Tiro libre en defensa para Calvo, que todavía se vislumbra una modificación. No, se siguen moviendo detrás del arco que defiende Bustillos en lo que sería la tribuna popular local, donde está la bandera que distingue a la barra funebrera, la famosa banda de San Martín. Pero no se ven o no se vislumbran ningún cambio por ahora. Pepe Romero sentadito, no se para, pero yo creo que promediando los 15, algún partido a meter.
Me gustaría verlo un poquito más a Celis de punta y no que se tire tan atrás. Se viene el centro buscando a Jason, la saca, la pelota Centurión, tierna. Me gustaría verlo a Celis un poquito más de punta y que salga un poquito, va, que salga González, porque veo que Celis está haciendo mucho sacrificio, baja mucho y queda solo de punta González y no ha creado ninguna situación de gol. Y a Celis le tenemos un poquito, lo tenemos un poquito más visto, le tenemos un poquito más de confianza. Está haciendo mucho sacrificio y después queda muy protegido lo que es el ataque. Entonces me gustaría que se quede un poquito más de punta Celis y que haya otro acompañante. Es lo que yo puedo vislumbrar como para que Albois pueda tener un poquito más de juego y de situaciones de gol. Lateral que va a ser Chacarita por la banda izquierda. La saca desde el fondo, recuperando a Ardiles. La corre González, habilitado, ¿eh? Habilitado contra el mundo. La pisa, pone la pausa, espera Celis. Y González, no, ni modo, a centrar. Hacerlo con Espeche por la derecha. Se viene la lámpara González. Bueno, no termina nada, pero hay un lateral a favor. Porque pegó en Chávez. Ardiles. Segundo Ardiles. Que llegó para empezar. Agustín Suárez, lateral que viene para González, la aguante, después la pierde con Pineiro, pero va Ardiles, saca perdón, la compra Estefanato, llega Darío, el piso iba a Jordana, lo agarra Jordana Estefanato, la perdió solo, por suerte el árbitro cobró infracción porque se fue un ataque de lateral, perdón, ya juegan rápidamente con Cardoso por la izquierda, se viene, Olboy se viene, Jacobelli que está más participativo en este segundo tiempo, pasa para Cardoso en profundidad, cierra Rocalero, punto, la pone. En Constituyentes, más o menos, hay córner para Talbo. Queta ahora es el que empuja en el partido. Es en el momento, el mejor momento del equipo, me parece, en este encuentro. Así es, como le decís, más que con juego, con empuje. Pero bueno, lo que decíamos, un poquito más de actitud lo está teniendo Albois. Veremos si se ve concretada esta levantada con este tiro libre y algún testazo. A ver si viene el córner, el envío, la sacaron desde el fondo, me parece que fue Centurión, por el otro sector del derecho, ese Espeche que la levantó como pudo, va González, no llega, igualmente le queda Boneto, le dio el arco Boneto, bueno, una manera de decir, de terminar la jugada, discreto, remate, saque de arco para Chacarita, ya la pongo rápidamente Trípoli para que la corra Lescano, va llegando Ardiles, cabecea Lescano, pero me parece que pegó en Ardiles, a ver qué marca el juez, sí, para Chacarita, Es para Chacarita el lateral. Ahora nos vamos para el otro lado. Hay una ofensiva, va a realizar el número 3 Chávez. Se mueve Lescano. Rebota Nieto. La pelota ahora. Pineiro. De primera para Perdomo. Perdomo. Pase para González. Que este va por la medialuna. Le dio González. El rebote en el camino. Le queda Nieto. Nieto que abrió para la trepada de Barquet. Se vio en el 4 de Chaca. Levantó contra el área. Jordán. Ojo que le iban agarrando, ¿eh? Ojo que le iban agarrando. El balón se perdió. Raya final, salida para Bustillo, pero le iban sujetando. Peligroso, Neto. Honesto se desentendió de la jugada. Fue algo que vi muy pocas veces. El jugador de Chagrita estaba por enviar el centro. Basquet, el número 4. Y Jordana estaba luchando con Honesto, que le daba la espalda a la jugada. Solo miraba su marcador. Y para completar el combo de hacer mal las cosas, lo tenía sujetado. Decir que bueno, el centro no fue de la mejor forma y la pelota se fue, pero esas son las cosas que hablamos, que los centrales a veces se complican solos. Le pegó Bustillo arriba, Pecho de González, la baja, pide mano, no había. Ah, ahora jugó excelente con Espeche, Espeche que la hace circular con Estefanato, que abre hacia la izquierda para Cardoso, se viene Cardoso, hacia adelante para Jacobelli, recibe el número 10, Jacobelli lo tiene a la pulgada, González más adelante, va Jacobelli, pone el freno, oh, al piso lo tira, perdón, hay infracción, pero se levanta Jacobelli, le meten, y Ramiro López hace lo correcto, vuelve atrás, tiro libre para el Boys, sector izquierdo le va a pegar Jacobelli o González, quiere hacerlo Celis, se viene Honesto, se viene el Alberna. Así como dije que los dos centrales tienen sus dudas en la hora del mano a mano, quiero decir que le pongo mi fichita a Honesto en este tiro libre. Bien, se las pone a los defensores centrales. Bueno, yo se las pongo a González, a Jason, ¿no? La envergadura de Jason. Al manaque. Le va a pegar a la pelota a la Pulga González. Atención, sector izquierdo. Viene el centro de la Pulga. Sacó de cabeza
Juan Cruz González. Iba la réplica de Chaca. Pelotazo a la nada. Estaba Ardiles como último hombre. Va a jugar con Bustillo. No se complique, Facundo. Y se complicó, no. Tocó justo para Cardoso, que casi lo elude a su marca. Rebotó con lo justo. Y ahí lateral para el Boys, sector izquierdo. Por ahora, cambios nada en el Boys. Chaca ya hizo tres variantes. La tiene Jacobelis. Jacobelis para la pulga. Ahora el pase para Cardoso. Viene el centro de Cardoso. Sacó Rocañere. Segundo palo aparece Speche. Y Lescano dando una mano. La tira al córner. Córner para el Albo, que se va acercando. Con pocas ideas, pero está tratando de ser mejor que Chaca. Y me parece que va a haber otro cambio en Chaca por lesión, me parece. El 4 Barquet, ¿no? Así es que ya se bajó las medias. Y eso indica de que no va a continuar. Me parece que es un tirón, pero bueno, ahí se la bajó, pero continúa porque me parece que no está preparado el cambio. Veremos si sigue el 4 Barquet cuando se viene el córner para el Albo. El córner que ahora sí le pega a Celis. Desde la derecha va, viene el córner. Muy malo el córner de Celis. No la deja ir. Va a venir otro centro, enganchó Celis. Muy bien, lo dejó en el camino a Chávez. Va Milton, entró al área, se emocionó. Era para tirar el centro de primera. Esto lo hace la pulga, la saca Centurión como puede. Y ahora a defender. La pulga González, esto entrega para Ardiles. Ardiles más atrás para Bustillos. Saca Bustillos ahora hacia un costado. No, hacia el centro. O gana Rocanile de cabeza. La va corriendo Lescano. Devuelve a Ardiles. Hacia campo enemigo. Y ahora la va a dejar salir Chávez. La revienta, no. No la dejó salir, mejor dicho. Hay reposición de manos para Chacarita. Cuando decimos que la única posibilidad o una de las pocas posibilidades que hay es una pelota parada para que haya un gol, la cantidad de centros, ambos de ambos equipos, que han sido mal ejecutados, pero no levantan la pelota. Recién lo veíamos a Celis, en el primer tiempo lo veíamos a Groba para Chacarita. Lo veíamos a González, lo que hizo Speche, quiso dar un pase y se enredó y después estaba con lo justo Maidana para solucionar las papas y ese pelotazo salió Cardoso, que se manda por la izquierda, se viene Cardoso, le dio por arriba, remate de Facundo. Bueno, se animó, trepó, pisó el área y le dio. Con la jugada en los últimos minutos del primer tiempo que escaló y en este segundo tiempo fue uno de los que también más se proyectó, está cerrando o está haciendo una buena actuación, no una excelente, no descollante, pero Cardoso ha sido uno de los que podríamos poner en el podio hasta el momento al Boys. Bustillo, Cardoso, y me falta el tercero porque no ha habido ninguno. Yo creo que con algunos pases buenos de algunos ya los metemos, para que se den una idea, para que concrete dos o tres pases seguidos un jugador de All Boys, ya los metemos como tercero en el podio, para que se den cuenta de la magnitud del poco fútbol que estamos viendo. Pero Cardoso, la verdad que cuando pasa el ataque es un tanto tosco, por decirlo, porque no es marcador de punta de nacimiento, sino que era central. Y bueno, lo fueron corriendo. Pero bueno, ha cumplido. Se viene el último cambio en Chacarita. Se retira, como decíamos, con casaca número 4. Barquet, perdón. Y ingresa con casaca número 15. Ya te lo estoy confirmando. ¿Quién es el muchacho? Casaca número 15 para Vallardano, me parece, ¿no? Vallardano, Juan Ignacio. Bien, perfecto, Erna. Ya está Vallardano. Vallardiano, ¿no? Vallardiano. Bien, hay salida de arco para Chacarita. Tenemos 19 minutos. Y All Boys, que también, ¿eh? All Boys hace cambio. Se va Jason González. Vallardino, perdón. Bien. Nos pasó mal la gente de Chaca, pero lo estuvimos consultando y nos dice la familia que se llama Vallardino. Se fue la Pulga González y Jason González. Distaulo con el 17 y Lucero, ¿no? Así es, esas son las dos modificaciones. Se fue con casaca número 9. Lo decíamos, González, para que ingrese con casaca número 17, Distaulo. Y se retiró con casaca número... Ya te lo confirmo. E ingresó con la 16, Lucero. Los cambios que más o menos pedíamos para que Albois tenga un poquito más de protagonismo, que Celis queda como 9. Veremos si
esto también le cambia la cara al equipo de Floresta. Ahora es raro que salga Jason González y no entre Espósito, ¿no? Que es delantero. Pero era lo que decíamos, porque lo vemos que queda como punta Celis, que había hecho mucho desgaste y a la hora del mano a mano no había estado mal, pero llegaba muy exigido porque retrocedía mucho. Y viene Jacobelis por la izquierda y va, y nace la ilusión, abrió con Cardoso, quedó corta la pelota y le va a dejar salir Juan Cruz González, cae al piso, infracción, termina cobrando Ramiro López, tiro libre para Chaca en defensa. Completo, que me había tildado y no lo había dicho. Se retiró en Albois González e ingresó Lucero. Había dicho que había entrado Lucero, pero no había dicho quién se había retirado. Bien, ya no están más los González, ni la Pulga Facundo, ni Almanaque Jason González. Pero sí queda González, el de Chacarita. Este fue un partido de González. Muchos González. Perdomo que levanta, arriba va a ir justamente González. Gana de cabeza Stefanato, le queda... Ahí a Jacobelis que la cruzó hacia la derecha para que aparezca Distaulo. Lo tiene Distaulos. Levanta la mira Distaulo. Pelo gris para Distaulo. La pisa Lucero. Buen pase para Celis. Celis para Distaulo. Roba Pineiro. Y se viene ahora la velocidad del Escano. Ahí se manda el Escano. Se la puntearon. Uy, mirá vos. Le salió a Nieto por la media luna y a Rodríguez. Sí, sacala rápido. Es lo que hizo. Lateral ahora por el sector izquierdo para Chacarita. Para que lo haga Chávez. Bueno, me parece que este es un tiempo mejorado un poquito, a ver, no en cuanto a lo futbolístico, sino en cuanto a de ritmo. Un kilito más, medio kilito, hay un chat. Pero bueno, los cambios me gustan, y me a ver reflejados en el resultado. Falta de Centurión contra Celis, que me parece la favorito más, Se gana la amarilla. Oh, el... Así es, amonestado el número 6, Centurión, que salió a cortar lejos, acá enfrente de nuestra cabina. Y bueno, a ver, sigue. Va Espeche, la marca de Vallardino, que se la tira un costado lateral para el Albo. Sector derecho lo va haciendo Ardiles. Va llegando al trote el número 4, Facundo Ardiles. Pacha Ardiles, le dice. En el vestuario se ganó ese apodo. Bien, lateral que va haciendo. Oh, el Fachardiles. Espera Celis en el área. También metido Distaulo. ¿Por qué no? Viene el lateral. Lo pudo Celis. La va sacando de cabeza. Rocañere. Lateral para el Albo que está un paso mejor en este segundo tiempo. Lo va a hacer Ardiles. A ver, se desmarcó Distaulo, pero no vino el lateral para él. Va a tener que ser para Celis. Bueno, Celis juega de todo. Bueno, ya de 7, de 9, de 8. De todas las posiciones ofensivas. Saca Maidana de cabeza. No llega Vallardino. Oh, el que sí llega se Espeche para dejarla ahí. Y el lateral que se da Dolbe por la derecha. Pero Celis la pide. Si Celis sale del área, ¿quién queda? Suena mucho el equipo. El equipo se desordena y lo siente. Esas son las cosas que te hablan de cuando un equipo no le encuentra la vuelta, se desespera, hacen cosas que no tendrían que hacer y bueno, después se ve reflejado. ¿Se acuerda cuando le pusimos a... Uy, se me fue el nombre. A Ibars le pusimos la foca. Dejale la foca. La foca. Bueno, me parece que acá también bautizamos al Facha Ardiles. Bien, la va sacando Trípodi. Le va a pegar el arquero y nos rimos un poco, ¿no? Nos rimos un poco porque el partido tampoco demuestra, ¿no? Un espectáculo agradable. La tiene Rocañere y con estos puntos Chaca suma su segunda unidad y el gol 6 puntos, ¿no? Está bien, 6 puntos de 6 fechas. Claro, un puntito por fecha. Lo que te deja el sabor amargo es que este partido, supongamos que lo perdés, seguís arriba de Chacarita. A mí me gustaría ver un tanto más ofensivo. Jugártela, si no te sentés, no te suma promedio, te lava un poquito. Ponele, imprimile un poquito de fútbol al partido. Le va a pegar a la pelota. Tiro de esquina que tiene Chac. Ahora a favor. En 24 es Luciano Nieto. Ya va llegando Centurión. Ya va llegando Rocañere. Le va a pegar a la pelota uno de los que ingresó en el local. Va a levantar Nieto. Atención. Se viene el córner de Chaca. El sector izquierdo la mete contra el área. Bustillo, muy bien y seguro se queda con la pelota. Tirásela a Espeche. Sí, tirásela. No. Sí, no. La sacó ahora con el pie de derecho arriba. Va Espeche, gana de cabeza. Chávez le cae ahora
A Luciano Nieto y se viene la marca de Distaulo. Sigue Nieto, lo tiene cerca Ballardini, pero no se la da. Ahora sí se la dio. Sigue Ballardini, lo quiso pasar a Ardiles, no pudo. Recuperó el facha y juega ahora para Lucero. La tiene Lucero, cae al piso Lucero. Infracción del 15 Ballardino. Al tiro libre para el Albo. Ya se apuró Oneto. Y Oneto que la tiró afuera de la cancha. Un fenómeno, Oneto. Bien, Oneto, un montón, ¿eh? Así, seguí así. Tenés para salir jugando tranquilo y desperdiciás, la tirás afuera, innecesario. Sería en algún otro deporte un error no forzado. La tiene Ballardino, recuperó Chaca el balón ahora. Ballardino descansa el balón ahora en Perdomo. Se viene Perdomo con su colita en el pelo. La abrió bien Lescano, ahora viene para Jordana que salió del área. Viene el centro de Jordana, se tiraba Ballardino, pero no pasa nada por suerte. Nada por aquí, nada por allá. Lateral para el Albo en defensa. La verdad que todavía no se ha visto el ingreso, o no se ha sentido el ingreso de Lucero, a quien le hemos puesto nuestras fichitas. Lo vemos que se para como engancha ahí, entre atrás de Perdomo, el 5 de Chacarita, pero todavía no ha conseguido hacerse del balón. Al Boy lo necesita, necesita que el jugador que esté en esa posición asuma la responsabilidad. Por el momento no. Déjame decirte que como dato a Bustillo, ahora le da el sol de frente. Le da el sol de frente, es algo que te puede complicar en algún centro, así que hay que tener en cuenta este dato. Distaulo, rebotaba corto el pase, cayó Espeche, no hay nada. Perdomo, se viene Chaca, se viene con Nieto. Nieto, a ver, no tiene mucho ataque en este segundo tiempo, me parece Chaca, ¿eh? Nieto, espera por el círculo central Pineiro, ya de pie Espeche. Cambia Chávez, perdón, cambia el balón para Chávez por la izquierda. La tiene Ballardino, engancha contra Ardiles ahora. Sigue Ballardino hacia el centro para Pineiro. Pineiro de primera, la sacó para González. Tiene Juan Cruz González, levanta la mira. Abre por su zona, por la derecha ahora con Ballardino. Aparece Lescano, se viene, Chaca, se viene por la derecha, va queriendo construir el equipo de Maraboto. Jordana que la rebotó de taco, se viene ahora Lescano. No, perdón, Ballardino por la media luna, anda dando vueltas. Juega ahora corto para Pineiro, Pineiro que alarga el juego para Nieto, que la cruzó para Jordana. Llegó Jordana, no llegó nada. Por suerte, saque de arco ahora para el Albo y se vienen dos cambios más, me parece, el Albo. Así es. Guevara y Cole. Así es, están hablando con Pepe, que se cambió la camiseta, se puso una, si no me equivoco. Upa, perdóname, Seba. La regaló Maidana y se viene Chaca. Atención con Lescano, lo tiene a Nieto. Va el zurdo, le dejó el balón a Pineiro, Pineiro para Nieto. Todo esto en las adyacencias del área de All Boys. La cruzó ahora para la llegada de Ballardino, centro atrás. Menos mal, ahora sí que estaba Nieto. Correcto, después hay falta contra Espeche. Muy bien. Bien. Por Alan en la recuperación. Se para el partido para tomar agua en 27. De la que no salvamos, ¿cierto? Porque si no estaba Neto ahí, estaba el jugador de Chaca para definir. Una salida del conjunto blanco y negro. En una salida fácil, que era para... No había nadie presionando. El pase fue mal ejecutado. Pero bueno, después se pudo rehacer Oneto. Se veían en dos cambios en Albois después de este parate para hidratarse. Me parece que va a salir Espeche. Y bueno, el otro veremos quién puede llegar a salir. No sé, a ver, estoy pensando quién puede salir. Uno casi se con seguridad que va a ser Espeche. Jacobelis, puede ser que sea el otro que se siente en el banco suplente. Veremos las decisiones de Pepe Romero. Un partido que parece que todo indica que terminará 0-0. Veremos, ojalá que esto no suceda así, pero todos los caminos conducen al 0-0 porque se han hecho los cambios respectivos o cambios ofensivos en los dos equipos y la verdad que no ha cambiado el juego. Sí se le puso un poquito más de ritmo, o nosotros tratamos de ponerle un poquito más de ritmo en la transmisión, pero no se ha visto un cambio en cuanto al juego en ninguno de los dos equipos. Se reparten la tenencia, apuestan algún déficit de la defensa contraria para poder incomodar, para poder crear una situación de gol.
y también apuestan a la pelota parada. Pero como decíamos, los ejecutantes no han tenido una buena tarde, han errado más de lo que han acertado o no han acertado directamente. Así que en casi 30 minutos vemos un 0-0, faltan 15. Ojalá que Albois pueda meter un golcito que se lleve los 3 puntos para Floresta. Pero en cuanto a juego, ya el rendimiento te marca que no ha dejado nada positivo. Bien, bueno, Stefanato y Espeche dejaron la cancha, ¿no? Stefanato y Espeche se quedó Iacobili, que lo vemos por extremo, por izquierda. Ingresaron, como decíamos hace un ratito, con casaca número 14, Mirko Ladrón de Guevara, y con la 15, Tomás Kroll. Bueno, cambios constantes, ¿no? De esquemas tácticos, ¿no? Como si fuera un amistoso también. Pero bueno, yo apelo, y como decías vos, ¿no? A avanzar en la cancha, ¿no? A ir por todo, total. A ver, se viene Distaulo por la derecha. Hoy no puede tirar el centro. La deja salir porque había pegado en la marca del jugador de Chacarita. Y acá abajo le pegaron, ¿no?, a Mirko Ladrón de Guevara, que me parece que juega de 5, pero ahora está jugando, ¿no?, de extremo por la derecha. No, está jugando como un 5, pero más adelantado. La pelota viene por el sector derecho, está despejado. El lateral de Distaulo sacó Centurión. On quiere Lucero y no puede. La rechaza Juan Cruz González. Devuelve con la misma moneda Maidana. El cabezazo ahora de Rocaniere. Nieto que la tiene. La pide Vallardino. Va Nieto, no se la dio. Oh, ahora la va a dejar con Chávez. Se viene el zurdo Chávez. Solo por la derecha, Solo por la derecha, pero la tiró por la misma banda para Vallardino. Enganchó contra Ardiles. Centro de Vallardino. Pasado. No pudo cabecear González. Escapa el balón. Saque de arco para el Albo. Pero sí, es verdad. Está más adelantado el Ladrón de Guevara. Como extremo está Distaulo por la derecha. Sí, ahora vamos a ver cómo se para tácticamente. Seguimos con los cuatro en el fondo. Me parece que se reparte en la mitad de cancha entre Col y Mirko. Y me parece que va a jugar con tres puntas el equipo, porque lo vemos a Distaulo por derecha, a Iacobelli por izquierda, y a Milton lo vemos como 9, que se retrasa un poco más de lo que tendría que hacer, y lo vemos a Lucero, que se mueve como enganche. Así que en cuanto al lado táctico y nombre, Pepe no hizo caso, por decirlo de alguna forma, se la jugó, puso lo más ofensivo que tiene, está jugando con tres puntas y un enganche, pero bueno, hay que ver si se llega. Y me parece, bueno, que se va a ver. Falta Doneto contra Jordana, que lo sacó a pasear fuera de la del sector izquierdo. Nuevamente expulsado, malas noticias para All Boys. Se queda con 10. Otro partido que ahora se queda atrás. Pero igual, como decíamos, ¿qué perdés? No te tienes atrás ahora por tener un hombre de menos. Pasa que, a ver, algo va a tener que modificar tácticamente, pero es una lástima, porque en la primera vez que vemos que el equipo en nombres y tácticamente se había soltado un poquito, terminás haciendo una infracción, dejando a tu equipo con uno menos, tenés que volver a recambiar o a cambiar la parte táctica, y por una falta tonta, por una decisión tonta de Boneto. Y bueno, cuando Chaca, me parece que va a ser su última modificación después de este tiro libre. Debo pegar bien los sectores izquierdos y es peligroso. Guarda, 33. Viene el cuerpo abajo, busca piedra, sacó Zuelis al córner. Bueno, pendiente. Y bueno, se viene Barrazo. Así es, Ramiro Bergonche. Tanto después, era después del tiro libre, como de la pelota de Spark Corner, va a ir después del corner, pero lo vemos hace un par de minutos a Ramiro parado esperando su ingreso. Ahí está, no, pero me parece que va antes, sale Iacobelis. Sale Iacobelis porque se le va a casa. No, el que va a ir antes me parece que es el de Albois, para que Albois pueda rearmarse en la parte defensiva. Como decías, ingresa Barraza, que lo había hecho la otra vez también, que lo habían expulsado a Oneto. Y se retira Iacobelis, que había durado, o estaba jugando como extremo por izquierda. Duró 5 minutos hasta que lo expulsaron a Neto. Así que, no, y se viene. Y se viene Ramiro Fergonzi también. Ya te digo quién se retira. Porque en el shortcito no se ve el número. Jordana, 9 por 9. Aplauden aquí, ¿no? La gente de Chaca. A Jordana, a ver, un partido central. Discreto que fue el partido. Correcto, Hernán, pegar Nieto desde la izquierda.
saquemos desde arriba, viene el centro, una pegada, le queda Rocañete en media vuelta, había una mano del jugador de Carita. Tiro libre para el equipo. Bueno, va a jugar estos últimos minutos, 15, 34, pero seguramente 4 o 5 minutos se adicionarán. Jugará con 10 hombres, ya con los 5 cambios, ¿no? Con los ingresos de Ladrón de Guevara, con Distaulo, Lucero y Barraza. Para dejar la línea defensiva bien. Distaulo para Celi, saca de punta Chávez. No pudo Ardiles. Barraza, la tira hacia adelante, le van agarrando a Distaulo. Cae la pelota, Celis que traba. Mete y va Celis, la hace rebotar Centurión. Se corría Ramiro López. El cabezazo de Col, saca Centurión. Pensé que hay una mano. Bueno, tiene Maidana ahora. La mata de Ferriconzi. Saca Maidana largo, pelotazo arriba para buscar a Celis. La baja Celis, pero la saca Rocanieri. No puede solo contra el mundo Celis. El cabezazo ahora de que ejecutaba Nieto, la buscaba Fergonzi, la saca de la cancha Barraza con un largo pelotazo, reposición de manos para Chacarita, que no se viene tanto. No, la verdad que no, porque todos esperábamos que Jordana se quede en el ingreso de Fergonzi para que tenga un atacante más, pero fue cambio 9-9. Chaca sigue 4-4-2, la verdad que no ha cambiado eso. Con alguna aparición de Nieto desde atrás, que con una conducción puede sumarse al ataque, no ha cambiado. Y Albois, bueno, ahora se replegó un poquito, lo vemos a Celis como 9, pero más solitariamente. Y después también se para 4-4, esperando alguna contra o alguna equivocación del manejo de la pelota del equipo funebrero. Tiene Perdomo por la mitad. Nieto, a ver, conduce Nieto, allá por la a derecha. El pase que viene hacia atrás para la ubicación de Pineiro. Pineiro con Nieto, con Perdomo. Y la van subiendo. Roca Nieto, Pineiro, Perdomo. Se viene Chacarita. Por suerte, un sorprendido que puede pasar. Se mete el cuerpo de Perdomo. ¿El balón qué es? ¿Para Boy o para Chacarita? No, no, señores y señoras, es para Chacarita. Tenemos 37 minutos de vuelta. Igualmente el partido muy demasiado opaco, discreto. Muchas formas de decirlo. La próxima voy a traer un librito de sinónimos porque ya te vas quedando sin palabras para ir describiendo lo que vemos en cancha para alguna jugada, para algún jugador, porque no podemos elogiar a nadie. Eso es lo que pasa, son todas palabras negativas o no positivas, porque tampoco vamos a andar matando a nadie, pero bueno, nos vamos quedando sin argumentos para poder comentar, porque no vemos nada que merezca un elogio y una palabra de aliento para el equipo. El Dardiles recibe Celis, aguanta, soporta, pase largo, la corta el cuerpo a Centurión, gana Centurión, toca hacia atrás para Trípodi, le pega Trípodi y hace la mitad de cancha, arriba va a ir Col, ganó Felescano. Pero el balón le cayó a Maidana. Maidana que abre hacia la izquierda ahora para la trepada, a ver, mándese Cardoso, pierde la pelota Cardoso, le da una mano a Lucero. Tiene Ariel Lucero al piso, lateral para el sector derecho, lo va haciendo Cardoso. ¿Con quién? Con Lucero, recibe Ariel, a ver. Hago una magia, Lucero, te acordás. Bien, bien, sí. Falta de Perdomo, que se gana la amarilla. Abajo, duro le fue. Tiro libre, el Boys casi un córner. El sector izquierdo. ¿Y quién te dice de arriba? Bien amonestado Perdomo, que estaba en el mano a mano con Lucero. Lucero amagó a tirar el centro, la corrió un poquito y cuando iba a ejecutar el centro le terminó pegando el número 5 de Chacarita, le terminó concediendo esta falta y bien amonestado el mediocampista central funebrero. Le va a dar Lucero, atención, espera, área Barraza, Maidana, métele una fichita a Barraza, ¿por qué no? Viene el centro de Lucero, ahí va Barraza, Celis ganó, palo. ¡Palo! ¡Palo bonito! Ni nada, para super de ocasión, Ray. Es que lo dijimos en la transmisión, la pelota arma
para que la sepa ejecutar y llevar a cabo. En este caso fue un buen centro, Ceni se llevó, le ganó su marcador, que creo que es Centurión. Cabezazo, testazo recto que devolvió el palo. Tuvimos hasta la desgracia de que el palo pegue en la parte de afuera y se vaya justamente hacia la parte de afuera o no ingrese, porque si pegaba 5 centímetros más hacia la derecha, la pelota pegaba en el palo e ingresaba. Pero bueno, en este caso la suerte no estuvo de nuestro lado. Otra pelota enviada. ¿Pero qué pasó? Cambió el ejecutante. Y el ejecutante me parece que está pateando bien. Al fin un buen centro en la tarde y ahora nuevamente va Lucero. Tiro libre sector derecho y está. No pudo darle Maidana. Ah, pegó Maidana, mirá. Sí, dice que pegó en la espalda del 6. Bueno, para mí la corno también la saca Trípode ahora y ya va a defender. Guevara que lo tiró a Ferregonzi, pero la corre Lescano, la saca Ardi, pega Lescano, el balón sigue en cancha, cabecea Lescano, Barraza complementa. Le queda ahora González, traba contra Cardoso, gana Facundo Cardoso, después le mete González, dice que Cardoso lo agarró al 11. Libre para el tercero, 21 minutos y medio de este segundo tiempo. 0-0 y Old Boys tuvo un tiro en el palo, un gran cabezazo de Celis, pero no pudo ser. Sacó Ardiles ahora. Llega Sánchez, iba Chávez, pero llegó primero Distauro. La saca Ardiles. A correr la Celis. Gana Celis. De gran segundo tiempo, ¿no? Porque se tuvo que retrasar, aguantarla. No se le pudo dar el gol recién, pero bueno, queda un ratito todavía. La tiene Nieto con Perdomo que va jugando. Avanza el número 5 de Chacarita, busca pase, lo encuentra en Lescano. La tiene Lescano, espera a Nieto más adelante, pero se apoya ahora en González, que pasó de 4. La tiene Roganín en campo de Chacarita. En el final casi del partido. Centurión le va a dar hacia adelante. Levanta por la izquierda. Gana de cabeza Distaulo. Oh, Pineiro que aparece en la mitad de cancha. La impulsa hacia adelante para Vallardino. El balón que no se fue. La deja ahí Ardiles. Uy, Ardiles. La torpeza de Ardiles que se gana una amarilla. Tiro libre para Chacarita, sector izquierdo. Pero bueno, en vez de seguir jugando y no esperar a que se vaya la pelota, dio esa vida al número 15 de Chaca. Le consiguió una falta con un tiro libre peligroso. Se ganó la amarilla. Cuando le quiso pedir disculpas a Ardiles a quien le había ejecutado el foul, no le concedió el saludo. Se le fue la patita. Y bueno, le va a pegar ahora Nieto. Desde la izquierda quiere responder Chacarita. Bueno, Trípodi y Chávez y Perdomo. Todo Chacarita en el área. Levanta Nieto, viene el centro. Saca Barraza de cabeza, el balón que cae, Ferregonzi. Centurión mete la pata y reventa la Guevara. La revienta Guevara prolijamente. La corre ahora Lucero, no va a llegar. El balón se pierde en el banco de Chacarita. Es para el local, el lateral. Bueno, últimos minutos. Chaca no le queda otra que ir a buscar el resultado. Por demás, tampoco lo hace con muchos argumentos. Al Boys está bien plantadito. Al Boys aspira que le quede alguna contra. Pero me parece que ya tampoco le sienta tan mal este resultado por la condición de haber perdido un jugador. Pero bueno, los chicos que ingresaron le están imprimiendo un poquito de velocidad, le están poniendo un poquito de ganas. Quizás alguna nos queda, una lástima que la que tuvimos pegó en el palo. Veremos si en estos minutos que quedan para finalizar el partido tenemos alguna otra situación de gol. Contra Cardoso, estaba esperando que cobre Ramiro. Jugó rápido, deja jugar Ramiro. Bueno, Cardoso ahora se da vuelta, fastidioso, tiro libre. 43 y medio, 0-0 Chacarito All Boys con un hombre de menos por expulsión de Oneto. Le va a pegar Guevara, Maidana, pero bueno, se la va a tirar a Celis para que gane de arriba. A ver, viene el centro, se le colgó Centurión, no hay falta en ataque tampoco. Llega con uno justo Lescano, la hace rebotar en Guevara, reposición para Trípodi desde el arco. Y Chaca, que a medias va, apurado, pero no coloca tanta gente en ofensiva. Y a Fergonzi que se le acaba la cancha cuando la bajaba. Lateral para el Facha Ardiles. Chaca sí, igual. Chaca, a ver. De tener un juego. No, se cae.
Ferregonzi. Pelotazo de Centurión a espaldas de Barraza. Llego con lo justo Ferregonzi. Más para con Barraza. Que no, con Ramírez, que no hay posición ni Barraza con el afán de rechazar. Casi le saca la pierna a Distaulo. Se queda quieto Lucero y pierde. Gana Perdomo. Mete Perdomo. Saca Barraza de derecha. Y Centurión que ya no da más. En un de chacarita. Ah, pero también, ¿no? Muy pobre lo del juego del gol. Bueno, el esfuerzo de Centurión. Todo trabar, meter. Todo pareciera como a la todo fricción. Fricción. Ver si te queda algún rebote. No es de construcción lo que juega. Y se viene Ballardino por la derecha, metió el centro, saca bien plantado ahora Barraza, porque si fallaba. Ferregonzi, lateral para Chacarita, ya 45. Bueno, no sé si levantaron, pero veremos cuánto da adición. Lateral que viene para Perdomo. Perdomo la van a meter al área seguramente. Pero tampoco con la gente. Chaca que quiere ir por bajo, la presión de Cole. Se viene Ballardino hacia atrás. Atacar a Rocaniere. Rocaniere que va a meter un largo pelotazo. Avanza. Levanta Rocaniere por la banda izquierda. Por la derecha buscando a Ballardino. La marca de Cole. Cae Ballardino. No hay infracción. Recupera Cole. Mete Ballardino. Después le mete Cardoso. Lateral. Todo, mucha fricción. Perdomo. Se viene Chaca. Se viene. Atención. Va González. Sigue González. Le dieron a... Uy, menos mal. Menos mal que no. Sacaron la pelota desde el fondo para Celi. Falta de Rocaniere. Se le colgó prácticamente. Tiro libre para el Albo. 46-20. Tiro libre para el Albo. Y esto va camino al 0-0. Me parece que va todo el cartelito. 4 minutos. Y va Lucero, va Lucero. Va tensión por la izquierda. Le dio a Lucero. Mirá vos, se resbaló el remate. Fue una masita. Horario ideal, ¿no? Horario ideal. Desviado, saque de arco. Pero era algo que en la previa lo decíamos, dos equipos que están mal, que no llegan a concretar sus situaciones o las pocas situaciones que tienen no las concretan. Se dio lo que se esperaba, un partido flojo, con pocas situaciones de gol, que por ahora se encamina y si no pasa nada extraordinario en 0-0, ambos equipos tendrán que corregir mucho si quieren ser protagonistas en el próximo torneo, porque ambos se quedan afuera de la lucha por el ascenso. Ambos equipos tendrán que mejorar, tendrán que replantearse muchas cosas, ver si llegan algunas incorporaciones o con las que hay arreglarse, pero como decíamos, este partido en la previa era para un 0-0, y terminó dándonos la razón porque fue un partido bastante discreto por ser bueno. Perdomo, pelea Celi. Mirá Celi donde está también, ¿no? La tiene el 5 de Chaca que se conecta con Chávez. Se manda el zurdo. Sí, Chávez al piso. Muy bien, Barraza. ¿Qué cobró Barraza? Sí, Pau. Bueno. 48 minutos. Tiro libre para Chaca y bueno. La última. La última del último. La última del último. Muy bien. Sí que te agarra el 21 como quiere. Le va a pegar a la pelota. Lescano, bueno. Esperemos, ¿no? Que la tire. Lejos. Va a venir el centro de Chacarita. Esto es el final, ¿eh? A ver. Viene el centro de Lescano. Salga Bustillo. Sí. Se queda con la pelota el 1 del Boys. Muy seguro. De gran partido y en el podio, ¿no? En el podio, Bustillos. No es que tampoco Chaca haya llenado de ataques a Olbo, pero las veces que tuvo que intervenir lo hizo correctamente. Sale Ardiles, Distaulo. Distaulo que la tiró al medio campo y por suerte, no, estaba Guevara. No se pusieron de acuerdo con Lucero y se viene, Chaca se viene, se manda ahora Ballardino. Sí, la verdad, ataca de Avellaneda. Si la toca, estamos en problemas. Y tiene el gol de Scano y está. Se perdió. De milagro, Chacarita no gana el partido y se termina, por suerte, el encuentro ha sido final. Chacarita tuvo en la última en los pies de Lescano el triunfo, la tiró arriba, lo que era, ¿no? Chacarita 0, Olbois sigue sin poder ganar. Sigue sin poder convertir goles después del único que hizo en el campeonato contra Santa Marina. 0-0 final.
final, lo decíamos hace un rato. Hace un rato, no. Teníamos la ilusión de ver algo, pero si tendríamos que ser realistas, por dentro sabíamos que íbamos a ver un partido muy carente de fútbol, muy carente de situaciones de gol, carente de goles, por supuesto, porque ambos equipos tienen la pólvora mojada desde que arrancaron este torneo. Recién lo decías, para mí si tenemos que hacer un podio lo ponemos primero a Bustillo, segundo a Celis y tercero a Cardoso. Estos últimos dos, más por actitud que por juego, pero Bustillo sí ha tenido buenas intervenciones. En el segundo tiempo casi que no tuvo que trabajar, pero en el primer tiempo fue una correcta actuación del arquero. Un gol que tendrá que mejorar de cara al próximo torneo, pero abismalmente si quiere, no te digo pelear, si quiere permanecer. Hay que ver cómo será el próximo torneo, si habrá descensos, si no habrá descensos. Si hay descensos, Alboy tendrá que mejorar, pero notoriamente, porque ha jugado 6 partidos, ha metido solo un gol, y los partidos se ganan con goles. Así que, lo decíamos, se cumplió lo que se esperaba, 2 equipos muy flojos, 2 equipos que no tienen un repertorio de ideas para poder marcar, 0-0 en San Martín, nos queda un partido. Esperemos que podamos terminar este torneo de la mejor forma, con un triunfo. Pero bueno, nos vamos de San Martín con una carencia de fútbol extraordinaria. Bien, ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta pronto. El Boys 0, Chaca 0.